Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David.
hablando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena,
ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que hería la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo
la promesa de redención. Y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los 7 sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el salto, el revoltón y la langosta. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Él alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de conectarnos nuevamente a través de estos medios. Lo que Daniel quiso ver estos días, que cuando la ciencia aumente, y esto ha sido nuestro día. Y vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde. Gracias, Padre Celestial. Tú que nos permites, Señor, acercarnos humildemente ante tu presencia, Señor, y queremos expresarte tus palabras que fue enseñada, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más, Señor, por habernos permitido acercarnos ante tu palabra, Señor. Tú dijiste en Filipenses también 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Padre. Eso ha sucedido, Señor, ya en estos últimos tiempos, cuando ha pasado ya 6,000 años, Apocalipsis 10:7 entrando en la escena, Señor, como dice la Escritura, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Y esto es nuestro día, esta es nuestra realidad, Apocalipsis 10:8-11, Señor, ese es el motivo que nos juntamos para comer el libro, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que abras vuestra sabiduría y entendimiento para conocer más de cerca de ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciamos este compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Siguiendo el orden cronológico, nos habíamos quedado en este mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Hong Springs, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice: Ahora, con frecuencia he pensado, la gente dice, oraron por mí anoche, pero mi mano no está mejor. Oraron por mí y no escucho mejor. Bueno, usted está mirando los síntomas. Mientras usted mire eso, si su pastor oró por usted, lo ungió con aceite o cualquier sistema que él usa de la Biblia de Dios, usted debe creerlo, tiene que creerlo. Ahora bien, yo no creo que ninguno de nosotros haya tenido alguna vez los síntomas que tuvo Jonás, porque en cada dirección que él miraba estaba el vientre de la ballena. Pero ¿saben lo que él dijo? Él dijo: son vanidades ilusorias. Él no iba a creerlo. Él dijo, una vez más miraré hacia tu santo templo. Amén. Párrafo 32. Ahora, Jonás sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, Dios vindicó su presencia en el templo viniendo como en una columna de nube y entró y pasó por detrás del lugar santo, sobre el trono de misericordia, sobre el arca y se estableció allí. Y Salomón oró, Señor, si tu pueblo estuviera en angustia en algún lugar y mirare hacia este santo lugar y orare, entonces tú oirás desde el cielo. Ahora, si Jonás bajo esas circunstancias pudo tener fe en la oración de un hombre, un ser humano que luego se descarrió y sobre un templo que fue hecho por la mano del hombre al que Dios vino y fue liberado de esos síntomas, ¿cuánto más deberíamos nosotros esta noche con nuestra circunstancia pequeña en la mismísima presencia del gran Dios cuando vemos a la gente ser sana, salva y llena del Espíritu Santo? No miren a un templo natural, sino al templo en el cielo donde Cristo se sienta a la diestra de la majestad del poder con su propia sangre para hacer intercesiones para nuestra confesión. Deberíamos estar avergonzados de nuestra debilidad. Ahora bien, hasta que no tenga una fe mejor que la de Jonás, no lo critique. Párrafo 33.
Noten, entonces nos damos cuenta que Dios en esa oración y con esa fe, Él pudo haber puesto una tienda de oxígeno allí. Yo no sé lo que Él hizo, pero Él permaneció de acuerdo a las propias palabras de Cristo, 3 días y noches en el vientre de esa ballena. Y entonces pensemos en eso, debe haber sido como a las 11 en punto de aquel día. Todos los pescadores estaban casi listos para ir a almorzar y ellos estaban sacando sus redes. Todos estos paganos adoraban animales y el dios del mar era una ballena. Y como al mediodía, aquí viene el dios del mar. La ballena sacó su lengua y el profeta salió caminando de su boca. Con razón se arrepintieron. Seguro porque el dios escupió al profeta. Y él iba por las calles diciendo, dentro de 40 días este lugar será destruido. Ven, Dios sabe cómo hacer las cosas. Párrafo 34. Ahora ellos le pidieron a Jesús una señal. Y él les dijo que la generación mala y adúltera demanda señal. Ahora, yo sé que había una interpretación de lo que él les estaba queriendo decir. Es verdad. Pero ya solo continuaré trayéndole con un significado compuesto. ¿Cuándo hemos tenido una generación más malvada y adúltera que la que tenemos ahora? Una generación malvada y adúltera. Ellos le dirán, salga a la calle. Dicen, ¿es usted un sanador divino? No, Cristo lo es. Bueno, si usted es un sanador, usted cree, usted dice que es un sanador. Yo conozco a un hombre aquí que está enfermo. Venga y sáneme. Yo sé, usted dice que resucitan los muertos. Un hombre murió y usted lo resucitó. Tenemos un cementerio lleno aquí, pruébenlo. Recuerden, ese es el mismo viejo diablo que dijo, si eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Párrafo 35. Es el mismo viejo diablo que puso un trapo en los ojos de nuestro Señor en el palacio aquella mañana, cubriendo sus ojos, y tomaron un palo, esos soldados borrachos, busca pleitos, y lo golpearon en la cabeza, y luego se pasaron al palo el uno al otro, y dijeron, entendemos que tú conoces los secretos de los corazones, entendemos que eres un profeta. Si eres un profeta, profetiza y dinos quién te golpeó. Entonces creeremos. Ven, es el mismo diablo, es el mismo viejo diablo. Ven, Dios no es payaso de nadie. Es el mismo viejo diablo que dijo, bájate de la cruz, déjanos verte hacer un milagro. Ese diablo vive hoy. 36. Y Jesús dijo que una generación malvada, débil, adúltera, demandaría señal y la obtendrían porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces, ¿de qué clase de señal estaba hablando? De una señal de resurrección. Y después de 2000 años de predicación del Evangelio, 2000 años de crítica, la Biblia ha pasado a través de todo eso. Y esta noche Jesucristo está en nuestro medio, en el poder de su resurrección, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando estuvo en la tierra. Esta es aquella generación mala y adúltera. Párrafo 37. San Juan 14, 12. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Un poquito y el mundo, el cosmos, el orden. No me verá más, pero vosotros me veréis. Ese es el mundo incrédulo, el orden del mundo, el orden de la iglesia. No me verá más, pero vosotros, el creyente, me veréis porque estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Y esta generación mala y adúltera que tenemos en la tierra burlándose de la palabra original de Dios, burlándose de la iglesia, recibe esta noche una señal de la resurrección. Porque las cosas que Jesucristo está haciendo hoy en la iglesia, no hay una persona en el mundo que pueda hacerlas fuera de Jesucristo. Y es una señal de que Él está vivo esta noche. Él se levantó de los muertos hace 2000 años y está tan vivo esta noche como cuando estuvo caminando por Galilea. Una señal de la resurrección.
38. Entonces nos damos cuenta más abajo que él se refiere al templo de Salomón. Él dijo: los hombres de Nínive se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y uno más grande que Jonás está aquí. Él dijo: y como en los días de Salomón, cuando la reina del sur vino desde las partes más remotas a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno más grande que Salomón. Ven, ellos no pudieron comprenderlo. Eran lentos. Isaías dijo: tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír. Puedo decir esto con amor. Pentecostales se están yendo más o menos por el mismo camino. Lo que Dios nos prometió pasa justo por arriba nuestro y lo dejamos escapar. El problema con la gente pentecostal es este. Han visto tanto de Dios. Párrafo 39. Me recuerda de un antiguo proverbio o historia que una vez leí de un autor que había escrito sobre el mar. Y él dijo que nunca lo había visto, como entendemos que Stephen Foster, el amado escritor de música folclórica, escribió sobre el río Shuwainy. Y nunca había visto el río Shuwainy. Y este escritor había escrito sobre el mar y nunca lo había visto. Una vez viajó al mar y en su camino se encontró con un viejo marino anciano, un viejo de lobo de mar, llegando con sus bigotes grises en su rostro y una pipa de maíz en su boca. Él dijo: ¿a dónde vas, buen hombre? Él dijo: voy al mar. Dijo: soy poeta. Dijo: yo solo quiero verlo. Quiero ver sus olas blancas. Cómo se balancean esas oleadas saladas sobre lo azul. Quiero ver el reflejo del cielo sobre el agua azul. Olfatear la sal en el aire. Quiero oír las gaviotas cuando chillan y gritan mientras van de aquí para allá sobre el agua. El viejo marino se sacó la pipa de maíz de la boca y escupió. Dijo: nací en el mar hace 60 años. No veo nada de encantador en él. Porque lo había visto por tanto tiempo que llegó a ser algo común para él. Y ese es el problema con ustedes, pentecostales. Ustedes ven tanto de las alabanzas y bendiciones de Dios hasta que se les escapa. Debemos ser reverentes con esas cosas y respetar todo lo que Dios nos da. Párrafo 40, por último. Ahora. Los días de Salomón, como cualquier teólogo, un hombre escritural sabe, esa fue la edad dorada de los hebreos. Ellos no tuvieron guerras. Ellos, fue casi como un milenio para ellos, un gran día. Construyeron el templo. Todas las naciones les temían. Tenían temor de hacerles algo porque sabían que el pueblo estaba unánime de corazón. Dios les dio un don y ellos lo creyeron. Ellos lo aceptaron. Y ellos trabajaron en eso como un solo corazón y un acuerdo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Hot Springs, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del uno más grande que Salomón está aquí.
Amén. ¿Sí me escucha? Amén, amén. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 41. Si nosotros, el pueblo de América esta noche, de todos los presbiterianos y metodistas y bautistas y pentecostales, derribaran las tradiciones que las denominaciones han construido alrededor de ustedes, separando la hermandad, aparentemente no teniendo la fe, Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, interrupción. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una más grande que Salomón está aquí, predicado en Hot Springs, Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1963. Párrafos 41, hermana Reina. Amén, amén. Continuamos con la lectura, párrafo 41. Oh. Si nosotros, el pueblo de América esta noche, de todos los presbiterianos y metodistas y bautistas y pentecostales, derribaran las tradiciones que las denominaciones han construido alrededor de ustedes, separando la hermandad aparentemente no teniendo la fe, si pudiéramos salir de ese viejo caparazón en el que estamos metidos y pudiéramos reunirnos y aceptar el don de Dios sobre la base que Él nos dio, sería el mejor refugio antibombas que yo sé. Prefiero protegerme en eso. Las promesas de Dios, en que en todos los refugios antibombas que pudieran construir, como qué nación, qué avivamiento sería, cómo las demás naciones estarían temerosas de hacer algo al respecto. Dios nos ha dado un don, pero lo tomamos a la ligera. Tratamos de reunirlo en algo pequeño y decir, lo tenemos, y ustedes no tienen nada que ver en esto, porque ustedes no lo ven a través de nuestros lentes. No debemos hacer eso. No es correcto. Mientras el diablo pueda hacer que ustedes se peleen, él no tendrá que pelear. Pero cuando vean esa unión de los poderes de Dios juntando a su iglesia desde los cuatro vientos de la tierra, entonces verán algo acontecer. 42. Encontramos que en los días de Salomón, Dios le dio el don del discernimiento. Era un gran don, un don para discernir los pensamientos y demás con sabiduría. Y la gente se reunía alrededor de eso. Ellos lo ungieron rey. Y saben, estaba en boca de todo el mundo. Todos hablaban de Israel. Ahora bien, ellos no tenían teléfonos y televisión y demás en ese entonces. Las noticias se pasaban de labios a oídos. Y la gente venía de todo el mundo a ver este gran don de Dios obrando.
Y la gente, pues ellos le contarían a todos. Y su fama se esparció por todo el mundo. Y todos ellos no tenían guerras, ningún problema, porque aceptaron el don que Dios les dio. Nosotros todos, esta noche, nosotros presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, todos podríamos simplemente deshacernos de nuestras ideas, lo que Dios dijo al respecto. Y como dijo él, ¿qué sería dado? Él no puede cambiarlo. De la manera en que cayó en el día de Pentecostés, de esa manera cayó en la casa de Cornelio. Y cada vez que caía, caía de la misma manera, bajo la misma prescripción que Pedro escribió en Hechos. Y aún es de la misma manera. Tiene que permanecer de esa forma. Cualquier otra forma. No hay otro lugar en la Babilonia en donde lo hayan recibido de otra forma que no fuera llevando a cabo la prescripción de Hechos 2. Hechos 2. Exactamente. Es, si lo obtenemos hoy, esa es la manera en la que tiene que venir. 44. Pero en sinceridad, los hombres reciben a Dios y creen en Él. Pero si ellos sencillamente, luego ellos se retractan y tenemos esto y eso y lo concluye, luego se separan, entonces no aceptan ninguna revelación. Ellos lo organizan. Esto es todo. Esta es nuestra doctrina. Terminan con un punto final. Si tuvieran una denominación, terminaría su doctrina en una coma. Creemos esto, mas tanto como Dios nos muestre. Entonces estaría todo bien. Yo haría eso, pero nunca con un punto, porque Dios es Dios y el tiempo sigue moviéndose. Nosotros siempre tratamos de mirar para atrás y ver lo que Moody dijo, lo que Sankey dijo, lo que Finney dijo, lo que Lutero dijo. Ellos fueron hombres para su día. La ciencia no mira a ver lo que dijo la ciencia tiempo atrás. Pues hace 300 años un científico francés probó que si un hombre alguna vez fuera a la terrible velocidad de 30 millas por hora, 48,3 kilómetros por hora aproximadamente, la gravedad lo sacaría de la Tierra. ¿Puede usted imaginarse la ciencia moderna diciendo eso hoy? Él va como a 2.000 millas por hora. 3.219 kilómetros, tratando de descubrir algo que evite que el acero se derrita para poder andar a 4.000 millas por hora, 6.437 kilómetros. Ellos no miran hacia atrás para referirse a él. Ellos siguen adelante. Pero la iglesia siempre está mirando hacia atrás. Miremos hacia arriba, porque sus poderes son limitados. Y nosotros tenemos poder ilimitado, pues. Todas las cosas son posibles para los que creen. Fe real y genuina marcará cada palabra que Dios da con un amén. No con un bueno, eso fue para otra generación. Él es el mismo hoy, ayer y por siempre. 46. Ahora, nos encontramos que Salomón, las noticias se esparcieron tanto que llegaron hasta Sabá. Y ellos tenían una reina allí. Ella debe haber sido una damita agradable. Ella gobernaría a su pueblo. Y ustedes saben, ellos comenzaron a contarle que existía un gran Dios allá en Israel y que él había ungido a un ser humano con un don de discernimiento que era un superhumano. Ningún hombre podría tener una sabiduría así. Tenía que venir de un Dios. Y ustedes saben, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y eso impactó su corazón, como lo hizo con
con la mujercita inmoral junto al pozo de noche. Eso impactó su corazón y ella comenzó a desear descubrir más de esto. Creo que a cualquiera de nosotros nos concierne cuando nos damos cuenta dónde está la vida eterna, porque todos estamos tratando de vivir. 47. Bueno, cada caravana que venía, ella probablemente los detenía y los traía al palacio. ¿Pasasteis por Palestina? Sí, y hemos traído algunos ungüentos y joyas de allí. Pues, ¿es verdad lo que ese gran don de su Dios? Es verdad, yo lo he visto obrando. Ven, fe viene por el oír. Y ella comenzó a tener sed. Ella quería verlo por sí misma. Ahora bien, ella tenía dificultades para ir. Primero, era una pagana. Y otra cosa, ella era reina. Y sin duda, ella tenía que pedirle permiso al sacerdote para ir a oír esto. Así que puedo imaginarme, si suena sacrílego, no es que quisiera decirlo así. Ahora voy a hacer un pequeño drama de esto. Puedo imaginarme que ella va al sacerdote y le dice: Santo Padre, sí, hija mía, dijo el sacerdote, he estado escuchando noticias de que allá en Israel tienen un Dios que ha ungido a un hombre con su propio discernimiento y poder. Ahora, escucha, hija, si los grandes dioses se movieran, lo harían entre nosotros. Ustedes saben, no tienen que ser sacerdotes paganos para que crean así. Si se movieran, él haría cualquier cosa en nuestra organización. No sería entre aquellos, ¿ven? Después de todo, ellos son un montón de santos rodadores. Bueno, no tendría que haber dicho eso, ¿ven? Pero, ¿sabes? No son muchos. Son solo un montón de fanáticos que cuentan todo tipo de historias de que cruzaron el Mar Rojo, que no son nada más que leyendas. Así que no puedes creerles a aquel grupo allí porque solo son un montón de extremistas. Ahora, si hay algún poder, está en el gran dios Dagón o alguno de esos aquí. 49. Puedo oír la mujercita pensando un minuto. Ella dijo, pero, ¿sabe? Dicen que este dios que tienen allí es un dios real. Pues, hija, ese es un dios real. Pero dicen que este dios allí tiene vida. ¿Ven? Cuando hay algo realmente amarrado allí en el corazón, Dios hablará con usted. Si solo usted sigue hablando, no os preocupéis por lo que habéis de decir, os será dado en aquella hora. Luego dijo, dicen que ese Dios aquí es un Dios que ama a su pueblo. Entonces Él desciende y se está dando a conocer entre su pueblo. Oh, no hay nada en eso, escucha. Oh, ¿qué dices? Ahora espere un minuto, yo voy a ir. Si vas, bueno, traerá desgracia. No vayas a ese avivamiento, porque nosotros no estamos cooperando allí, ¿sabes? Así que no debes hacer eso, ¿ves? Párrafo 50. Y sabes, ella dijo, él dijo, mi tatarabuela sirvió a aquel ídolo, esa estatua, y mi abuela y mi madre, todo mi pueblo sirvió a esas estatuas. Y ni una de ellas ha mostrado un poquito de vida. Solo son, no me importa cuántos pergaminos puedan leer ustedes y demás, ellos no han mostrado ni un poquito de vida. Y ellos dicen que esto es vida. Y esto es, yo estoy preocupada por esto. Bueno, puedo oírlo decir. Ahora mira, si tú vas allí, voy a tener que excomulgarte. Voy a sacar tú eres uno de los miembros fundadores aquí, ¿sabes? Y si yo, y tú tienes dignidad, y rebajarás tu prestigio si vas entre un grupo como ese, ¿ven? Bueno, prestigio, ¿no? Ustedes saben, cuando Dios se aferra al corazón de alguien, no hay nada que se interponga en el camino.
Ellos van a llegar allí de alguna manera y Dios se encargará de que así sea. No me importa si es un esposo, esposa, niño, predicador, pastor o quien sea, cuando hay un hambre por Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí. Predicando por Priest. Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1963. Párrafo 51 dice, ahora nos damos cuenta que la damita, cuando estuvo lista, dijo, bueno, voy a ir de todas formas. Pero te excomulgaremos. Tu nombre ya no estará aquí. Bueno, será mejor que lo quite porque me voy. Así que entonces, ahora, ella tenía que pagar un precio. Y muchos de nosotros nos queremos pagar el precio. Preferimos aferrarnos a algún credo. Ahora, sin duda la mujer había estudiado los pergaminos de esta religión. Ella había visto que esa era la naturaleza de Dios. Y que ese Dios, el Dios de toda sabiduría, fue obsequiado a un hombre que Dios mismo se estaba expresando, no a través de un ídolo mudo, sino a través de un hombre, como el paganismo es un tipo perfecto. O antitipo del cristianismo, como el adorador pagano caería ante un ídolo. Y se postraría de tal manera creyendo que ese ídolo le responde. Como los indios navajo, tenían la tortuga como dios de la lluvia, con barro en su espalda. Y ellos hicieron un ídolo de eso, de un caparazón vacío. Y ellos clamaban, y podían oír sus propias voces en el eco. Y ellos pensaban que era el dios de la lluvia respondiendo. Párrafo 52. Qué diferente que es para el cristianismo. Sin embargo, nos postramos delante de un Dios sobrenatural, que no es un ídolo, y somos llenos de él y llegamos a ser su ídolo, su imagen viviente, trabajando, caminando en la tierra como una representación viva del Dios que servimos, Dios en nosotros. Es contrario al paganismo. Ellos caen delante de una María o José o algún santo o algún así que ha estado muerto por años. Pero ven, el Espíritu Santo viene a los seres vivientes, no a un ídolo muerto, sino a los que viven. Y obra a través de un ser viviente, no un ídolo. Vosotros sois templos de Dios. 53. Entonces vemos que Dios no cambia. Él hace lo mismo esta noche hizo no. Hizo en los días de Salomón. Él dio esto don a Salomón. Y nos damos cuenta ahora que la mujercita tiene que alistarse. Ahora, ella tenía que confrontar muchas cosas. Tenía muchas situaciones y mucho impedimento, pero no su fe. Su fe no tenía nada de eso. Ahora, ella pensó esto. Yo iré allí y si voy, y eso es correcto, y voy a apoyarlo. Si no es correcto, ¿puedo traerme los regalos de vuelta a casa? Usted sabe, ella debe haber hablado con algunos pentecostales. Correcto, eso es correcto. Salen aquí y se hacen llamar pentecostales y apoyan programas de radio que se burlan de lo que ustedes creen cuando les corresponde entre su propia gente ayudar a sostener el programa de Dios. Ven. Ahora, pero ella llevó dinero, oro, e incienso y demás, y cargó algunos camellos. 54. Ahora, otra cosa, ella iba a hacer un viaje peligroso. Recuerden que los hijos de Ismael estaban en el desierto y ellos eran salteadores. Qué fácil sería para un montón de ladrones caer sobre esta pequeña reina con unos pocos eunucos como guardias y matarlos y llevarse el tesoro. Pero usted sabe, cuando usted está hambriento y sediento de Dios, no ve ningún peligro. Usted no ve nada. Usted está intentando llegar a Dios y Dios siempre se encarga de que usted llegue allí. Ella quería llegar allí. Ese era el deseo de su corazón. Así que Dios se iba a encargar de que ella llegara allí.
Ahora, ella nunca pensó en el peligro. Usted no piensa en el peligro. Usted no piensa en la crítica. Usted no lo importa. No le importa lo que alguien más diga. Si su corazón está hambriento de Dios, el único objetivo que usted tiene es llegar hasta Él. No hace la diferencia cómo llegue allí, es llegar allí. Ahora ella tenía ese mismo objetivo. Párrafo 55. Y ahora, sin duda, ella tenía todos los pergaminos y estaba leyendo mientras iba. Deben haber viajado de noche porque el desierto de Sahara, esos rayos directos del calor, es muy, muy caluroso. Y solo piensen, ella tenía que distancia tan larga que tenía que recorrer para ir a ver la sabiduría de Salomón. Si usted lo mide en su mapa, es un camino largo hasta allí, como 300 millas, 482,80 kilómetros. ¿Y saben cuánto tiempo le llevó? Ahora ella no fue en un Cadillac con aire acondicionado, sino a lomos de un camello. Y le llevó 90 días, 3 meses llegar allí. 56. Con razón Jesús dijo que ella se parará con esta generación y la condenará. Algunos que viven cruzando la calle ni siquiera pasarían por el lugar donde lo mismo sucede. Eso es correcto. Con razón ella se parará en el juicio con la generación de ahora y la condenará. No, cuando tenemos aire acondicionado, Cadillac y trenes y aviones, cada forma de Dios lo pone en nuestras manos y aún así no lo haremos. Y ella recorrió toda esa distancia para escuchar la sabiduría de Salomón y uno más grande que Salomón está aquí, el Señor Dios mismo. Noten. Párrafo 57. Luego encontramos que ella cruzó el desierto leyendo aquellos pergaminos. Finalmente ella continuó luchando hasta que llegó allí. Probablemente ella entró en el patio del palacio o lo que fuera y plantó allí sus tiendas, que era costumbre en aquellos días, con sus doncellitas y sus eunucos acamparon. Y luego pensemos que la mañana siguiente sonó la campana y todas las trompetas sonaron. Empezó el canto y ella entró y consiguió un asiento bien atrás. Ella había venido a descubrir si era verdad o no. Ella quería descubrirlo por sí misma. Ella no estaba dispuesto a quedarse sentada. Si ella oía esta gran cosa, no tomaría en cuenta lo que alguien más dijera. Quería enterarse ella misma. Párrafo 58. Como Felipe le dijo a Natanael en nuestra lección de anoche, dijo: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? O salir de, pensaré un lugar en un minuto de donde vino. Dijo: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Dijo: Ven y ve, no te quedes allí a criticar, descúbrelo tú mismo. Si tan solo pudiéramos hacer lo mismo esta noche, ven y ve, tome su Biblia, compruebe lo que usted ve que está ocurriendo, escudriñá las escrituras, dijo Jesús, porque ellas testifican de mí, Él es la palabra y las escrituras mismas son la palabra, así que testifican de Él cuando la escritura se convierte en vida para usted, cuando es manifestada en usted, amén. Párrafo 59. Ahora nos damos cuenta que ella había leído los pergaminos y ella conocía cómo era la naturaleza de Jehová, toda sabiduría. Y cuando ella plantó sus tienditas, puso sus regalos en un costado, descubriría si era correcto o no. Si era correcto, valía la pena todo lo que ella tenía. Si no era correcto, se lo llevaría de vuelta. Y yo pienso lo mismo esta noche. Si este plan de salvación por el que estamos contendiendo es correcto. Le debemos todo que tenemos. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro todo. Si no es correcto, entonces descubra lo que es correcto. Porque usted solo tiene esta vida y pronto se terminará. Escudriña las escrituras primero y véalo si se compara con la escritura. Párrafo 60 por último. Entonces encontramos que esta mujercita consiguió un asiento en la parte de atrás,
como todos los que recién vienen tratan de hacerla algunas veces. Y después de que sonaron las trompetas, el pastor Salomón entró, se sentó, el culto comenzó, se llamaron las tarjetas de oración. Eso suena mal, pero estoy tratando de llegar a un punto. Y ella lo averiguó. Ahora ella dijo, veré cómo es su sabiduría. Así que cuando el primer paciente, como sea que vino, o cualquiera que fuese la pregunta, vino ante Salomón, él lo reveló. Ella dijo, mira, eso es correcto. Ahora, ella no quería decir, sabes, me parece que ese hombre hace telepatía. Creo, su corazón comenzó a hambrear, comenzó a creer día tras día. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este mensaje titulado, Uno más grande que Salomón está aquí, servicio realizado en Homes Springs, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Continuando, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 61. Finalmente llegó el momento de que ella se parara delante de él. Ella tenía algunos secretos también. Y cuando ella vino ante Salomón, la Biblia dice que no hubo nada en su corazón que escondiera de Salomón. Él reveló cada secreto de su corazón. Y cuando ella lo experimentó, ella se paró como una pagana delante del pueblo y dijo, «Todo lo que oí es verdad y aún más». Ella dijo, «Benditos los hombres que están aquí para ver lo que sucede cada día». Oh, ella casi se quedó sin aliento cuando vio que otros lo habían experimentado. Y ella lo había experimentado y ella creyó a Dios. Con razón Jesús dijo que ella se parará con esta generación. Cuando allí estaba él parado, allí, haciendo la mismísima cosa, solo un poco más y señales más poderosas. Y ellos estaban parados allí diciendo, muéstranos una señal del cielo. Oh, ¡qué ciega puede ser la gente! Él dijo, ella se parará en el juicio con esta generación y la condenará. 62. Y luego, después de 2000 años de predicar el Evangelio y el Espíritu Santo derramándose en los últimos días sobre el pueblo, los dones del Espíritu Santo y la promesa que este gran discernimiento volvería a la iglesia otra vez, ¿qué haría ella con esta generación cuando ella se para allí después de su tiempo? Más los 2000 años de predicación del Evangelio en estos últimos días. Ver los dones, no un don, sino dones del Espíritu Santo. Ella rindió su vida a Cristo. Ella rindió su vida a Cristo. ¿Por qué? Tengo que concluir porque no... Quiero orar por ustedes, amigos. Vean, ellos dijeron, muéstranos una señal. Queremos. Ese es el problema con los pentecostales. Ustedes están buscando algo y uno de estos días va a estar demasiado lejos. Pasó justo delante de ustedes y no lo supieron. Recuerden, en los días de Elías, ellos no le conocieron. En los días de Juan el Bautista, ellos no lo conocieron. Y se habló de él en las Escrituras, que él sería, yo envío mi mensajero delante de mí para que prepare el camino. E incluso los discípulos vinieron a él y dijeron, ¿por qué debe venir Elías? Él dijo, Elías ya vino
y no le conocieron. Ellos no supieron que Jesús era el Cristo hasta que fue muerto y enterrado. Ellos no sabían que Ireneo, uno diré esto para que todos lo sepan. Ellos no supieron que Juana de Arco era una santa de Dios hasta que la mataron. La Iglesia Católica quemó a Juana de Arco por bruja, porque ella veía visiones y oraba por los enfermos, traía a los muertos a vida, y la Iglesia Católica la llamó bruja y quemó a la mujer en la hoguera. Y como 200 años después, despertaron y descubrieron que era una santa. Por supuesto, hicieron una gran penitencia. Ellos desenterraron los cuerpos de los sacerdotes y los arrojaron al río. ¡Tonterías! Pero cuidado, podría suceder entre nosotros que esto viniera y fuera claramente identificado por Dios y la Escritura y por la ciencia y todo lo demás. Pasaría al lado nuestro y no lo sabríamos. Luego se pararía en el último día, claramente identificado. El hombre es siempre igual. El hombre está siempre alabando a Dios por lo que ha hecho. Y ellos hablan de lo que Él hará e ignoran lo que Él está haciendo. Esa es la naturaleza del hombre. Miremoslo, lo que está haciendo ahora. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jehová Dios que fue manifestado en Él. En aquel día conoceréis que estaba en el Padre y el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Dios condescendiendo de una columna de fuego a un hombre. Y de la vida sacrificada de aquel hombre la sangre nos limpia y desciende dentro de nosotros para tener compañerismo nuevamente, para sacar a una iglesia para un Edén otra vez. ¿Por qué? Ahora, quietos, solo un minuto. ¿Qué le hizo esto a esa mujer? Ella era una religiosa profesante, pero su corazón estaba hambreando por ver algo real. Ella quería algo real. Y si usted está hambreando por ver algo real, Dios se lo mostrará. Usted siempre encontrará lo que está buscando. Esto me recuerda que, como todos ustedes saben, que yo estaba hablando con un amigo allí atrás, el hermano Brown, hace un rato. Yo recuerdo, la hermana Brown está aquí en algún lugar, dijo él, Dios la bendiga. Como yo vivía con ellos allí en esos primeros días de mi ministerio. Y el hermano Brown es como mi hermano mayor, porque a él le gusta cazar. La hermana Brown le compró una escopeta nueva automática, Bronwyn. Yo le pregunté si todavía la tenía. Él dijo, sí, yo voy a convertirlo en un rifle uno de estos días. Me voy a deshacer de ese viejo disparador 67. Ahora miren, pero en la cacería yo solía subir hacia los bosques del norte para cazar ciervos. Arriba en New Hampshire. Y Maine, ese es el hogar del ciervo de cola blanca. Y yo tenía un compañero con el que cazaba. Y él era un buen cazador. Tenía como un cuarto de sangre india. Y uno no tenía que preocuparse por él. No lo iba a perder. Él sabía dónde ir. Y él era un buen cazador. Nos separábamos y nos encontrábamos en algunos lugares, en las montañas blancas y grandes junglas. Pero nos encontrábamos el uno al otro y no íbamos por los senderos. Nosotros cazábamos y a mí me encantaba cazar con Bull. Él era un cazador elegante, pero era el hombre más cruel que haya visto. Ese hombre tenía un corazón como piedra. Era cruel. Tenía ojos que miraban como una lagartija y era sencillamente cruel, simplemente cruel. Y él solía matar cervatillos, que son los ciervitos bebés, solo para hacerme sentir mal. Él mataba a los pequeños cervatillos y yo le decía, Burr, ¿no te da vergüenza hacer eso? Él decía, así es con ustedes, predicadores. Ustedes tienen corazón de pollo. Yo dije, Burr, eso no es tener corazón de pollo.
Eso es ser cruel. 68. Ahora está bien. El sexo del ciervo o el tamaño. Si la ley dice que puedes matar un cervatillo, vaya y mátelo. Bueno, Abraham mató un carnero y se lo ofreció a Dios como alimento. No hay nada de malo con un ciervo bebé, pero solo matarlo y dejarlo allí tirado, solo por ser cruel, eso es asesinar. A mí no me gusta y yo se lo decía. Yo decía a Bur, eres mi amigo y me agradas y eres un buen cazador, eres bueno con la pistola, buen tiro, tiro mortal. Yo le dije, yo te aprecio, pero tú eres cruel. Y él decía, oh Billy, si no fueras un predicador, serías un buen cazador. Y yo dije, escucha, Burr, tú puedes ser humano en esto. Yo dije, eso está mal. Él dijo, tú, yo fui un guardabosques por años, ustedes saben. Y él dijo, tú estuviste demasiado en esa reserva. Yo le dije, no, nunca. 69. Y así que un día yo subí allí para cazar. Era un poco tarde ya esa temporada. Yo había estado teniendo algunas reuniones y la nieve ya había venido. Como 6 pulgadas de nieve buena para rastrear, aproximadamente 15 centímetros. Y me encontré con Burr. Él dijo, Billy, tengo algo nuevo para ti. Y yo dije, ¿qué? Él sacó de su camisa un pequeño silbato e hizo sonar ese silbato y sonaba como un cervatillo llamando a su mami. Ustedes saben, sencillamente como un ciervito, ese validito que dan. Y yo dije, Burr, ¿no querrás decirme que harías algo así? Él dijo, ah, reanímate, predicador, 70. Así que al día siguiente nos fuimos de casa. Normalmente llevamos un sándwich y una botellita de chocolate caliente, porque tiene azúcar, ustedes saben, para mantener la temperatura. Se pone terriblemente frío por allí en esa época del año, así que nosotros estábamos en temporada. Y cuando uno dispara un par de pistolas, ustedes hablan de Houdini, el artista de los escapes. Él era un amateur al lado de los ciervos, porque ellos podrían escaparse al instante, meterse debajo de los matorrales o algo, y entonces alimentarse durante la noche si la luna está brillando. Entonces, si no lo hacían, se morirían de hambre antes de que salieran, porque sabían que era la muerte salir de allí. Así que, siendo la temporada, la gente había estado cazando por un par de semanas. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Tina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí. Predicado en Hot Springs, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Continuando en los párrafos 71, dice: y nosotros caminamos toda la montaña y ni siquiera vimos una sola huella. Y como al mediodía él estaba caminando delante de mí, estábamos subiendo a lo más alto y luego nos separamos. Y regresamos por dos caminos diferentes y vinimos al campamento aquella noche. Tal vez entramos a las 9, 10 o en punto. Y habíamos matado un ciervo y lo colgábamos, así que ambos volvíamos al día siguiente y ayudamos a meterlo. Así que nos íbamos a separar. Nos habíamos llegado al límite forestal aún. Y como a las 11:30 o 12, Burns como que se agachó. La nieve se estaba poniendo cada vez más profunda en la parte alta de la montaña y él como que se agachó. Y yo pensé, se levantó otra vez y él no decía mucho. Y él se incorporó allí y yo pensé que iba a buscar su almuerzo y yo fui a buscar mi almuerzo. Y yo pensé, bueno, vamos a comer. Aquí es donde nos separamos y él seguirá por este camino y yo me iré por el otro. Párrafo 72. Y él se sentó. Era un claro como dos veces más grande que este edificio. Solo un poco, lo que llamamos un parquecito de césped. Nunca vimos una huella en toda la mañana. Y él se sentó allí al lado de este, bajo algunos árboles, como en un pequeño banco de nieve. Se estiró allí al lado de este, como que iba a agarrar la botella térmica o su sándwich. Comenzó a sacarlos. Y yo busqué la mía. Y él sacó este pequeño silbato. Él me miró con esos ojos de lagartija.
y sopló el silbato. Y cuando él soplaba este silbato, él podía realmente hacerlo funcionar. Sonaba como un pequeño cervatillo. Y cuando lo hizo, para mi sorpresa, enfrente de este claro, una gran madre cierva se paró. La cierva hembra, hermoso animal, grandes ojos marrones y sus orejas paradas. Y él me miró así y como que sonrió totalmente, perdón, tontamente. Me miró así, guardó el silbato. Yo pensé, Burr, no harás eso. Y yo había visto él lo sopló otra vez, muy suave. 73. Y ahora es inusual que aquella sierva a esa hora del día, las 11 de la mañana, saliera. No creerá. Su bebé estaba en problemas. Ella se levantó y la observé detrás de este arbusto. Y él sopló otra vez. Ella dio dos o tres pasos adelante, saliendo al claro. Eso es muy inusual. Sí, señor. Ella no haría eso. No, señor. Pero, ¿qué fue eso? Su bebé estaba en problemas y ella caminó unos pasos hacia adelante con sus orejas grandes. Ella miró alrededor. El viejo Burr me miró y yo pensé, oh, había visto cómo él colocaba el proyectil en el cañón de ese 30.06 y bajaba el percutor. Y se incorporó y aquella mira apuntaba directamente en su corazón. Y cuando levantó su arma, la sierva vio al cazador. Ella se dio la vuelta y él volvió a hacer sonar aquel silbato. 74. Ustedes saben, normalmente esa sierva se hubiera ido, pero no ella, porque ella era una madre. Ella no estaba fingiendo nada. En su interior ella era una madre por naturaleza. Su bebé estaba en apuros, aunque ella sabía que le costaría su vida. A ella no le importaba. Ella era una madre. No estaba haciendo ninguna escena, era genuina, era su vida, ella era una madre. Yo había visto al cazador alar el rifle y él era un buen tirador. Y yo volteé mi cabeza, no podía mirarlo. Pensé, ¿cómo puede ese hombre de corazón cruel atravesar con plomo ese corazón leal, precioso, latiendo por su bebé? ¿Cómo puede hacer estallar su corazón? Y yo sabía que esa bala grande en forma de hongo de 180 granos le estallaría su corazón a esa distancia. Yo pensé, ¿cómo puede hacerlo? Y me di vuelta de espaldas para evitar mirarlo. Párrafo 75. Y comencé ahora, dije, Padre Celestial, ¿cómo puede ese hombre ser tan cruel? Esa preciosa madre no puede evitarlo. Ella no está exhibiendo. Ella es genuina y es una madre. Y está atrapada intentando encontrar a su bebé aunque le cueste la vida. Su bebé está en apuros. Y yo estaba orando en mí, esperando escuchar en cualquier momento ese martillo tirar, bajar y el arma disparar. Y yo solo estaba parado allí, manteniéndome de esta forma, orando. Esperé, esperé. El rifle no disparó. Esperé solo un momento, me di vuelta a mirar y esto era lo que sucedía. Él no podía mantener firme el arma. Yo me volteé a mirarlo. Él me miró. Su expresión había cambiado. Aquellos ojos de lagartija se habían convertido en algo diferente. Lágrimas caían por sus mejillas. Él arrojó el arma al suelo, dijo Vinny. Ya he tenido suficiente. Guíame a ese Jesús del que hablas. Allí en ese banco de nieve esa tarde yo guié a ese hombre de corazón cruel a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él había visto algo real, algo que no era manufacturado, algo que era genuino. Párrafo 76. Oh, este mundo hambriento está buscando algo real, algo que no es manufacturado, algo que es genuino, que es nacido de Dios, que viene de la Biblia. ¿No le gustaría esta tarde, madre, hermano? ¿No le gustaría, cristiano, tener a Jesucristo así en su corazón, tanto del Espíritu de Dios en su corazón que lo llevará a usted a hacer cosas leales como esa que hizo la sierva por su bebé? ¿No le gustaría ser ese tipo de cristiano?
Me gustaría tener esa clase de salvación que usted, que la muerte ni ninguna otra cosa más, que solo ese amor de Dios esté en su corazón, como ella tenía ese amor por su bebé. Párrafo 77. Ahora, de la única manera que podría hacer, usted no puede hacerlo uniéndose a una iglesia, no puede hacerlo poniendo su nombre en un libro. Tiene que ser verdadero, tiene que ser genuino, tiene que ser un nacimiento. Tiene que cambiarlo a usted de un manufacturado a un cristiano genuino. Usted dice, ¿piensa usted que el amor podría ser tan grande? ¿Cree usted que él podría amarme a mí? Él dijo, una madre podría olvidarse de su hijo, pero yo nunca podré olvidarte. He aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Párrafo 78. Dios vino a la tierra en la forma de un hombre y se desveló a sí mismo. Ensanchó su tienda de ser Jehová Dios a convertirse en hombre para soportar la vergüenza y la maldición. El pequeño Jehová Dios de un pesebre, bajo una pila de estiércol allí debajo, llorando en un pesebre. Dios, el creador de cielos y tierra, parado allí en carne humana para llevar la muerte de nuestros pecados sobre sí mismo para que se pudiera liberarlo a usted, para ser más cristiano que esa sierva era madre. ¿Cómo podría usted rechazar tal amor incomparable? Luego, además de eso, él escribió su palabra. Eso es suficiente. Usted no puede tomar mi palabra. Usted tiene que. Y eso estaría muy bien, pero no él. Él ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Él regresó en la forma del Espíritu Santo, el mismo Dios, para abrir su corazón a la sangre expiatoria. Párrafo 78. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ninguno de nosotros podemos serlo. Yo no miro lo que soy. Yo no soy digno. Usted no es digno. ¿Quién es digno? Yo no miro lo que yo soy. Miro lo que Él es. Él es aquel que fue contemplado. Él es mi sacrificio. Yo no soy digno de pararme aquí como un ministro. Si yo contara con mi dignidad, estaría en el infierno. Usted también. Pero no miramos lo que nosotros somos. Usted dice, yo no podría hacerlo, no podría llamarle, no podría tocar las vestiduras de Dios, no podría hacer esto. Oh, usted puede. Mire lo que sucedió. Él murió para que usted pudiera hacerlo, para que usted pudiera ser salvo. Eso es genuino. ¿Le gustaría que fuera así? ¿Y le gustaría ser recordado en oración? Levante su mano, diga, me gustaría, hermano Branham, inclinemos nuestros rostros. Párrafo 80. Con nuestros rostros inclinados, venga ahora dulcemente, humildemente. No tenemos espacio aquí para un llamado al altar. Ni siquiera hay un altar, pero la Biblia dice, los que creyeron fueron bautizados. El llamamiento al altar comenzó en el día metodista, lo cual está bien. Pero en el tiempo de nuestro Señor y los apóstoles, ellos creyeron para vida. Usted fue salvo por fe a través de la gracia. Y si no tiene esa experiencia esta noche, hermano, hermana, mujeres, si no tienen la suficiente gracia en sus corazones esta noche como para saber que la Biblia enseña que ustedes deberían de dejar de cortarse su cabello, de usar pantalones cortos y maquillaje, si no tienen la gracia suficiente para eso esta noche y saben que la Biblia lo enseña, ustedes deberían. Él no puede cambiar. Usted dice, yo no uso pantalones cortos, uso pantalones, eso es peor. Dios dijo, una mujer que usa vestimenta que pertenece al hombre es una abominación para Dios. 81. Y si ustedes hombres que no pueden dejar de mirar embobados a las mujeres, vestidas inmoralmente a los ídolos de este día, ustedes hombres que no tienen suficiente gracia verdadera en sus corazones para hacer que sus esposas e hijos dejen de hacer tales cosas, el amor de Dios no es tan claro en el corazón de ustedes. No se llama un hijo de Dios. Usted está todavía en Sodoma, un hombre que no puede tomar el dominio de su esposa, propia casa, como Dios lo ha ordenado. Y ustedes, diáconos casados 2 o 3 veces, ustedes hombres que engañan a sus esposas y tratan de mantener su profesión, ustedes mujeres que se cruzan al otro lado del camino,
Ustedes que se esconden detrás de la vestimenta de una iglesia, su denominación no querrá tener nada que ver con el siguiente hombre, sea cristiano o no. Si él no pertenece a su grupo, usted no tendrá nada que ver con él. Vergüenza tendría que darles. Que Dios se manifieste verdaderamente a ustedes esta noche. Que puedan venir a Él dulcemente ahora y decir, Señor, perdóname mis pecados. De esta noche en adelante te serviré. Para 82. Ustedes que aman los programas de televisión, que se quedarán en casa a ver alguna estrella de película como Amamos a Susy. A ver alguna de las otras cosas que tienen, quedándose en casa el miércoles en la noche, a mirar televisión en vez de venir al culto de oración, el amor de Dios se ha ido de su corazón. Usted hace eso y aún así conserva su membresía. El amor de Dios lo alejaría de eso, lo acercaría a su iglesia, a su hermano y hermana, para juntarse y sentarse en lugares celestiales y echar y escuchar predicar a su pastor. Y el avivamiento o el campamento están finalizando ahora. Si aún eso sigue en su corazón, oremos juntos ahora para que Dios lo quite. Párrafo 83. Señor Jesús, venimos contritos, humildes. Venimos con corazones penitentes, Señor. Todos somos culpables. Todos transgredimos tus mandamientos. Nosotros transgredimos las leyes de tu amor que nos salvó. La iglesia misma se desvió en tantos caprichos y estableciendo programas y todo tipo de cosas y dejaron la reunión de oración y el Espíritu Santo por algo más, una o dos veces semanales, cuando tendría que estar en nuestros corazones y mente constantemente. Perdónanos, Señor. Perdona a nuestros ministros, Señor, que se pararán en el púlpito. Y estarán avergonzados de proclamar el Evangelio completo de Cristo. ¿Cuántos de ellos hoy en el mundo entero se ha convertido en Sodoma? Muchos ministros sentados en sus templos esta noche y mañana, o en sus estudios, intentando encontrar las palabras y toparse con la palabra de Dios y ver los pecados, pero tienen temor de decir algo al respecto porque serían excomulgados. La mesa directiva de diáconos los delataría y los mandarían a la sede principal y serían excomulgados cuando ellos saben que deberían predicar contra el pecado. Es ser un Lot nuevamente. Los pecados de Sodoma afligían su alma justa, pero los hombres no tienen la valentía, igual que Lot, él no tuvo el valor de pararse firme. Yo ruego, Dios, que tú nos perdones por cosas como esas, que seamos como Pablo de la antigüedad. No rehuí anunciarnos todo el consejo de Dios. Perdónanos a todos, Padre. Como esta sencilla historia de aquel frío noviembre en la cima de la montaña, así como aquel hombre esta noche, un diácono de la iglesia ya, un cristiano leal, porque una madre sierva salió y desplegó algo tan real. Usted dice, si ellos callan, las piedras gritarán. Yo ruego, Padre, que nos des algo tan real esta noche, que atraerá nuestra atención hacia Cristo, para dejarnos saber que Él está en nuestro medio esta noche. Manos penitentes se alzaron, cientos de ellas. Perdónalos, Señor. Ahora te estoy recordando, Señor, de la escritura que tú dijiste, ningún hombre puede venir a mí, excepto que mi Padre lo traiga primero. ¿Cómo podrían levantar sus manos a menos que tú lo atrajeras? Cuando levantan sus manos, rompen toda regla científica. La gravedad mantiene sus manos hacia abajo, pero hay un espíritu en ellos y un espíritu por ellas que les dijo, tú estás equivocado, levanta tus manos. Y desafiaron las leyes de gravedad para levantar sus manos hacia el Creador. Ten misericordia de mí, Dios. Tú dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Yo no los echo fuera. Les daré vida eterna y los levantaré en el último día. Tú dijiste, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá al juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. El reino de Dios para hacerlos miembros leales del cuerpo de Cristo. Y que las iglesias de estos ministros crezcan y crezcan con miembros nacidos de nuevo en el reino de Dios. Bendice a mis hermanos, que cualquier persona por lo que ellos oren sean sana.
Que el evangelio que prediquen no caiga en terreno rocoso, duro, sino en corazones tiernos. Oh, concédelo, Señor, que el reino de Dios pronto sea establecido en la tierra. Tú regresarás por tus delegados. Un día el Cordero va a dejar el santuario. Vendrá a tomar el libro de la mano de aquel que tiene el título de propiedad. Cuando el hombre transgredió y el libro de la vida volvió a su dueño original, el hombre toda la vida se perdió y no fue hallado hombre ni en el cielo ni en la tierra que fuera digno. Pero salió un cordero ensangrentado que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Él vino y tomó el libro de redención y lo abrió. Dios, que mi nombre esté allí, que cada nombre esté escrito allí, Señor, que ha sido redimido en esta gran, en este gran plan de redención. Concédelo, Padre. Y ahora te lo damos a ti, te los encomiendo a ti. Y si hay alguno aquí que nunca ha sido bautizado en el bautismo cristiano, que vengan aquí adelante en un acto de fe y confiesen que están errados y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y sean llenos con el Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Óyenos, Padre, en esta oración, mientras humildemente te lo presentamos en el nombre todo suficiente por el cual se llaman los cielos y la tierra, Jesucristo. Amén. Hay una fuente llena con sangre, sacada de las venas de Emmanuel, y los pecadores que se sumergen en ese torrente pierden toda mancha de culpabilidad, pierden toda mancha de culpabilidad, pierden toda mancha de culpabilidad. Los pecadores que se sumergen en ese torrente pierden toda mancha de culpabilidad. ¿No aman esas antiguas canciones? Siga. ¿No son maravillosas? Escritas por el Espíritu Santo. Yo sencillamente las amo. Yo creo que las canciones de jubileo está bien, pero no, pero me gustan esas canciones antiguas de la sangre, canciones de la fe. Cantemos otro verso de la manera campestre antigua, de la forma que cantábamos allá en las colinas años atrás. El jefe moribundo se regocijó al ver, era su última oportunidad, aquella fuente en su día. Que allí yo pueda, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Cerremos nuestros ojos y dulcemente cantémosle a Cristo. El jefe moribundo se regocijó de ver aquella fuente en su día. De allí yo pueda, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Lavar todos mis pecados. Lavar todos mis pecados. Que allí yo pueda, aunque vil como él. Lavar todos mis pecados. Oh, ¿no les hace sentirse todos limpiados por dentro? Solo sientan la dulzura de la presencia de Dios. Ahora, vosotros sois los hijos de Dios. Ahora somos elevados a lugares celestiales en Cristo Jesús, con toda la autoridad. Cielos y tierra nos han sido dados. ¿Alguna vez se puso a pensar en eso? Alguien dice, ¿tiene usted algún poder? No, pero tenga autoridad, tengo autoridad. Es como el pequeño policía parado allí afuera en la calle, pequeño, con su gorra caída sobre las orejas, pesando como 100 libras, 46,6 kilogramos, con una placa policial en él. Y aquí viene un montón de autos por la carretera, 100 millas por hora, 160 kilómetros por hora, y cada uno con 4 o 5 caballos de fuerza. Él no podría detener ni siquiera a uno, pero dejen que levante esa mano. Él tiene autoridad. Eso es lo que hace, chillar los frenos. No es su poder, es su autoridad. Y tenemos la autoridad por medio de Jesucristo. Esa es la razón por la que los diablos gritan. No porque nosotros tengamos poder, sino porque tenemos autoridad. El Espíritu Santo está aquí, la autoridad de Dios. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo le creo. Párrafo 89. Ahora estamos sentados en lugares celestiales en la presencia de Cristo, elevándonos encima de los cuidados del mundo a una dimensión de fe. ¿Qué podría suceder aquí esta noche? ¿Podría haber otro Pentecostés?
Podría suceder una cosa así aquí mismo esta noche, como fue en Hechos 2. Eso es correcto. Cristo está aquí. Si pudiéramos deshacernos de la dureza de nuestros corazones, ¿está Él con nosotros? Es verdad esto. Está escrito en nuestro medio. Él prometió estar. ¿Cómo lo conocería? No por su apariencia, sino por las obras que Él hizo. Eso es lo que Él prometió y dijo que lo haría. Que Dios nos ayude esta noche, que cuando salgamos de aquí, mi oración es, y yo digo esto sencillamente con mis ojos abiertos a ustedes, el pueblo. Yo ruego que ustedes vean algo tan real, que Dios haga algo tan real esta noche, al punto que digan como aquellos que venían de Emaús mientras volvían a sus casas, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros. Vean, ellos estaban, Jesús había sido crucificado, muerto, sepultado. Un rumor se había esparcido que él se había levantado otra vez. Y él caminó con ellos todo el día y ellos no lo reconocieron. Él ha caminado con mucha gente. Ellos no le reconocieron. No le conocieron. Es quien lo guardó de ese accidente al venir aquí. Es quien sanó a su bebé, Cristo. Tal vez usted no lo reconoció. Pero una noche él los alcanzó en Emaús. Cleofas y su amigo, y cerraron las puertas. Entonces él hizo algo, exactamente de la misma manera que lo hacía antes de su crucifixión. Ellos supieron que era él resucitado. Rápidamente fueron a contarles a los demás. Que él haga algo esta noche, como hizo antes de su crucifixión, para nosotros, para que nosotros, cuando nos vayamos de Emaús, les digamos a los demás que nuestros corazones ardían en nosotros, que veamos algo real, no tanto de alguna nueva doctrina o algo, sino la doctrina que sabemos que se manifiesta por el poder de Dios. 91. Anoche llamé a una línea de oración, subió una dama paralítica y demás, sanados, testimonios, solo empezando. Solo podemos estar un poquito aquí, casi no lo suficiente para conocerlos. Aún así podía captar el sentir de la gente diciendo, Él está leyendo sus mentes. Yo intenté darle la espalda a la gente para mostrarles que no estaba leyendo sus mentes. Muchos de ustedes antiguos aquí en Arkansas, recuerden cuando yo solía tomar a la persona de la mano, cómo él me decía que acontecería entonces que, si eres sincero, conocerás hasta los secretos de sus corazones. ¿Ustedes recuerdan eso todos? Y las cosas que él ha hecho alrededor del mundo, por todo lugar. 92. No se olviden de la revista Life. Ahora, del mes pasado. Vea dónde él predijo lo que sucedería. Y allí, parado allí, testigos aquí esta noche que no estaban allí. Incluso la ciencia no sabe nada de eso. Ellos se preguntan, ¿por qué? Podría ser, pero es. Ahora miren, voy a tomar una escritura nueva esta noche. La Biblia dice que Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es eso correcto, hermanos? Los ministros dicen, eso es correcto, amén. Esa es la escritura. Ahora, si Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades, ahora, si usted lo tocara, Él actuaría. Si Él es el mismo que era. Él actuará como lo hizo entonces, porque Él no puede. Esa sería la única manera en que ustedes lo conocerían a Él. Es por sus actos. Ven. 93. Cualquier hipócrita puede poner cicatrices en sus manos o sangre, lo que fuera. Pero la vida es lo que cuenta. Ven. Yo podré tomar un árbol y atarle hojas allí de un árbol diferente. Pero ¿qué tipo de fruto da? Ven. Ahora. La vida de Cristo vivida en ustedes, entonces, y esa primera vida que salió del pámpano. Ahora, Él no tiene más manos de las suyas y las mías. Él no tiene otra voz que la mía y la suya. Ven, la vid no lleva fruto, el pámpano lleva fruto. Y si los pámpanos que dieron la primera rama que salió de la vid, como yo dije, ellos escribieron un libro de los hechos después de eso. Si alguna vez da otra vida original, ustedes
Virán otro libro de los hechos después de eso. Será el mismo espíritu porque es la misma vida en toda la viña. Cada pámpano que lleve fruto será eso. 94. Ahora, yo quiero que noten algo mientras estamos sentados aquí. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo está aquí? La congregación dice amén. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Levanten sus manos. ¿Cuántos de ustedes creen que tiene fe suficiente que si tocaran su vestidura, él actuaría de la misma manera? Yo no voy a llamar a una fila de oración. Solo vengan aquí. Ese es un desafío importante, pero ustedes tienen mucha fe y creo que Dios lo honrará. Párrafo 95. Ahora voy a mirar la audiencia y quiero ver si hay alguien que conozco en la audiencia. Conozco al hermano Tracy Butay, sentado allí. Este hermano aquí, conozco estos ministros de aquí. Un ministro allá en la parte de atrás. Fuera de eso, sobre la autoridad de mi Biblia, con todo mi corazón. No juro, porque la Biblia dice que no lo hagamos. Pero con mi Biblia aquí, sobre mi corazón, no miento. No veo una persona más que conozca, aparte de Jim M. Seguido. Y si no estoy seguro. Aquel es un hermano que conocí en el tabernáculo el otro día. Yo recién lo conozco. Me olvido cuál es su nombre. Él trabaja en el tabernáculo de Jeffersonville. ¿Es correcto eso? Esa es la única persona que conozco, que puedo ver que conozca. Párrafo 96. Ahora, si Jesús estuviera aquí y ustedes quisieran ser sanos y le pidieran, Señor, ¿me sanarás? Aquí es lo que, si él estuviera parado aquí con este traje que él me dio, él no podría sanarlo. Él ya lo ha hecho, ven. Fue consumado en el Calvario. El mundo entero fue salvo. El mundo entero fue perdonado. Todo sucedió en el Calvario, ven. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos curados. Tiempo pasado, ven. Ahora. Lo único que tiene que hacer nunca le hará bien, a menos que usted lo crea. No sentirlo. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Yo he visto gente poner sus manos y decir, siéntelo, siéntelo. Él nunca dijo eso. Él dijo, ¿lo creíste? Es fe, ve. Párrafo 97. Noten, ahora. Si él es el mismo sumo sacerdote, tendría que actuar de la misma manera. No importa cuánto él me ungiera, él lo va a ungir a usted también. Veo a un hombre que conozco. Allí está el señor White, el hombre que cayó muerto en la iglesia el otro día que Dios regresó a la vida, sentado allí mismo y un ministro sentado a su lado, al cual conozco, sentado allí a su lado. Pero aparte de eso, sí, creo que veo a su hermano. Este es su hermano. Que conocí allí con la familia Brookhill, hoy orando en su hogar. 98 el párrafo. Pero ustedes que creen en él y creen que pueden tocarlo, voy a pedirles algo. Ahora bien, yo soy su hermano, solo un hombre como su esposo o su hermano o su pastor, solo un hombre, y ahora allí no es en algún cuarto oscuro como algún diablo. Y el diablo no hace nada de estas formas. ¿Alguna vez escucharon a un diablo predicar el Evangelio? ¿Hacer que almas sean salvas y sanas? Si Satán echa fuera a Satán, entonces su reino está dividido contra sí mismo, dijo Jesús. No, pero aquí mismo, ustedes miran y creen que Jesús todavía sigue siendo el sumo sacerdote que era. Y usted dice, Señor Jesús, estoy enfermo o tengo una madre enferma sentada aquí, un hermano en casa, Señor, no puedo pagar mi deuda. Ayúdame. Confieso todos mis pecados. Soy un pecador. Quiero estar bien con Dios o alguna otra cosa. Pídale. Tóquelo con un sumo sacerdote y vea si él no actúa hoy como lo hizo entonces. Eso muestra que él está con nosotros. Párrafo 99. Ahora, yo creo que él lo hará. Yo no, él nunca me ha fallado en todos estos años. Yo le creo. Pero ustedes pueden entender el reto que representa, pero no es. Alguien dijo, ¿no tiene usted temor? No, señor. ¿Cómo puedo tener temor? Y él estando aquí mismo a mi lado, son sus palabras, no las mías. Yo solo estoy diciendo lo que él dijo. Esa es mi confesión. Confesar significa decir lo mismo.
La escritura, la cual es Dios, Dios en forma escrita, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y la palabra aún es Dios, y la palabra dijo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Depende de Él confirmarlo. Vale la pena que yo lo crea. Ahora usted créalo. Párrafo 100. Ahora, quiero que cada uno de ustedes, entonces tranquilamente, en silencio, ofrezcan una oración a Dios y digan, Señor Dios, ayúdame. Yo sé que ese hombre pequeño de hombros caídos, parados así, no sabe nada de mí. Pero tú me conoces. Y si tú solo haces y repites la escritura para mí esta noche, como la mujer que tocó su vestido, él en realidad no sintió el toque de su mano, porque, como les conté, la vestimenta palestina es holgada, las vestiduras debajo más gruesas, grandes túnicas pesadas. Él no sintió nada. Y él dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro le reprendió diciendo, Señor, pues él lo reprendió por eso. En otras palabras, suena insensato que lo digas. Todos tienen sus brazos alrededor de ti, palmean tu espalda. ¿Quién me tocó? Él dijo, pero virtud salió de mí. Alguien lo tocó con un toque diferente. ¿Pueden tocarlo de esa manera esta noche? Párrafo 101. Yo me rindo. Ahora recuerden. Soy como un mudo para estas cosas, fuera del reino de Dios. Es como este micrófono. Este micrófono no puede hablar. Solo puede hablar cuando alguien habla a través de él. Y somos como este micrófono para esto. Yo no lo conozco a usted, pero hace falta algo que hable aquí. Y usted lo cree y tiene fe en Dios. Y Dios se lo concederá. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Ahora. Solo crean, tengan fe y no duden. Crean en el Señor Dios. Ahora, solo oren, sean realmente reverentes y solo vean. 102. Ahora, Padre Celestial, he estado hablando por mucho tiempo. Hay personas sentadas aquí que están ligadas a la eternidad, cada uno de nosotros. Nuestros rostros están inclinados hacia el polvo, ¿de dónde nos sacaste? Y si tú tardas, regresaremos a ese polvo. Estos espíritus y almas que están en nosotros deben regresar a ti para juicio. Ahora, Padre Celestial, rogamos que tú honres tu palabra esta noche. Yo he hablado de ti. Ahora di que he dicho la verdad, Señor. Yo soy tu siervo. Me encomiendo a ti. Y si hay alguien aquí, Señor, que tiene ese tipo de fe, que pudiera traer la manifestación de Jesucristo para mostrar que la señal que ha prometido, la última señal que a la iglesia gentil le llevaría a cabo, la iglesia escogida, como el grupo de Abraham fue llamado fuera. Vemos Billy Graham y esos hombres allí en Sodoma, llamándolos afuera. Pero recordamos que aquel que se quedó con Abraham le dio otra señal de que la venida del Hijo estaba a la mano. Señor, déjanos ver esa señal esta noche mientras el hombre tenía su espalda volteada a la tienda y dijo, ¿por qué se rió Sara? Jesús dijo que se repetiría otra vez justo antes de la venida del Hijo del Hombre. Dios manifestado en carne humana, a través del poder del Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo. Concédelo, Señor. Yo encomiendo esto yo mismo a ti para tu servicio. Habla, Señor, tus siervos. Oyen. 103. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tomo todo espíritu aquí bajo mi control por el reino de Dios, por sus obras. Alguien habla en lenguas. 104 el párrafo. Ahora, dejemos actuar al Espíritu Santo. Ahora, las cosas que he dicho son correctas o no lo son. Permanece Él siendo Cristo. Guardó su promesa de que donde quiera que hubieran dos o tres congregados, yo estaré en medio de ellos. Un poquito y el mundo de allí afuera no me verá más. Mas vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros y en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros también haréis, y mayores que estas, porque yo voy al Padre. ¿Es verdad esto? Amén. Veo esa luz sobre aquella niñita de color allí. Está mejorando. Solo recuerde, va a estar bien. Usted ha venido de muy lejos. Tiene que sacrificarse para estar aquí cada noche.
Pero no tema por la niña. Ha hallado gracia con Dios. Ella fue llamada la otra noche. Solo crea. Párrafo 105. Aquí. ¿Ha visto alguien esa luz? Levanten sus manos. ¿Ustedes han visto la fotografía? ¿No la ven? Miren aquí, esa luz de color ámbar detenida aquí mismo. ¿No la ven? Moviéndose aquí mismo. Está sobre una mujer. Ella está sufriendo con diabetes. Ella está orando. Ella cree. Dios, no permitas que la deje. Ella se lo perderá, seguro. Señora Davis, crea con todo su corazón. Allí está. Nunca había visto a la mujer en mi vida. Aquí están mis manos delante de Dios. Pregúntenle a ella si esas es verdad, señora. Mueva su mano así, si eso es verdad. Ahora, ¿a quién tocó ella? No a mí. Ella está 20 yardas de mí, 18 metros. Pero ella tocó al sumo sacerdote, Jesucristo. Solo tengan fe, no duden, creen. 106. Aquí, mire, aquí otra vez. Una mujer orando. Ella está sufriendo de problemas estomacales. Algo está mal en sus piernas. ¡Oh Dios! Señora Cotton, crea con todo su corazón. Reciba su sanidad. Jesucristo la sana. Dios en el cielo sabe que nunca he visto a la mujer en mi vida. ¿Qué tocó ella? ¿No es el mismo sumo sacerdote? ¿Por qué están desconfiando? No duden, tengan fe en Dios. Alguien de esta parte trasera, ustedes oren, crean. Él es Dios en todo lugar. Aquí hay una dama sentada aquí orando. Ella no está orando por ella, está orando por su hijo. Él tiene problemas de estómago. Él no está aquí. Está en otro estado. Es de una ciudad llamada Pontiac, Michigan. La hermana grita, ¡oh! No tema. Él tenía el estómago ulcerado a causa de una condición nerviosa. Eso lo ha dejado. Su fe lo tocó. 107 el párrafo. Para que ustedes sepan, aquí se sienta un hombre aquí. El que toca la guitarra. ¿O lo que es? Aquí sufría de un problema del estómago también. El diablo pensó que iba a pasar desapercibido con eso, pero no lo hizo. Usted está sanado, Señor. Jesucristo lo sanó. Cree con todo su corazón. Si puedes creer, todo es posible. Lo creen. La congregación dice amén. Este pequeño hombre aquí, orando por su esposa, con sus manos alzadas, está sufriendo con una condición asmática. Si usted cree que Dios la sana, que Dios la sanará, hermano, ella será sana. Amén. Párrafo 108. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pregúntenles a estas personas. Nunca los he visto en mi vida. Mas aquí está sentada otra mujer. Tiene un tumor de seno. ¡Oh, que no se le pase! Señora Patterson, acepta tu sanidad. Póngase de pie. Dele la gloria a Dios. Muy bien, yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Dios en el cielo sabe eso. ¿Qué de aquellos en camillas allí? ¿Qué de esta mujer allí? Mantengan sus rostros inclinados. La que allí es sentada, una mujer sentada allí. Ella está en su catre. ¿Cree usted que soy su profeta, su siervo? Hay una luz colgando sobre aquella dama. Ella está sufriendo con un problema cardíaco. Si usted se queda allí, morirá. Levántese en el nombre de Jesucristo. Tome su catre y vaya a casa. Y usted se recuperará de su problema cardíaco. Párrafo 109. ¿Usted cree en Dios? ¿Cuántos de ustedes creen en Él? La congregación regocija. Escuchen, mis amigos, uno más grande de Salomón está aquí, el sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades. ¿Creen en él? Si esa no es la obra por la que Jesucristo probó que era el Mesías, eso es lo que dice la Escritura. Digan amén, amén. A propósito, usted está pasando por una crisis nerviosa. Escápese de eso. Huya por su vida. Corra rápidamente. Deje las cosas del pasado en el pasado y mira a Dios. Usted es un ministro del Evangelio. Usted ya habló. Ya hablé con usted esta mañana. Usted no sabía qué era. Y yo no sabía qué era. Pero lo veo ahora. Usted está llegando a un colapso nervioso.
El diablo lo está poniendo en su mente, tratando de que usted se ponga en contra, incluso en mi contra. Eso es correcto. Eso es, así dice el Señor. Olvídelo. Dígale que es un mentiroso. Acéptelo ahora y eso lo dejará y nunca volverá otra vez. Usted será un hombre libre. Yo lo desafío a usted a creer estas cosas. El hombre vino a mí esta mañana preguntando. Yo no sabía, pero lo veo. Aquí mismo está delante de él. Miren esa sombra oscura moviéndose, entrando y saliendo. Pero ahora esa cosa lo ha dejado. Eso es correcto. Aleluya. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 110. Mientras el Espíritu Santo está aquí, aquí están los pañuelos. Oremos mientras ustedes se mantienen en oración. Padre Celestial, somos enseñados en la Biblia que tomaban del cuerpo de San Pablo pañuelos y delantales. Espíritus inmundos salían de la gente y eran sanados. Y mientras somos conscientes de tu presencia aquí, nos damos cuenta que no somos San Pablo, pero tú eres el mismo Jesús. Y no fue él para comenzar, fuiste tú, la fe del pueblo, cuando lo veían profetizar y sabían que Dios estaba con él. Señor, tú honras las oraciones del pueblo aún hoy de la misma manera. Un escritor dijo que cuando Israel iba de camino a la tierra prometida, al Mar Rojo, el Mar Rojo les cortó el camino justo en el sendero del deber hacia la tierra prometida. Dios miró a través de ese pilar de fuego con ojos airados. El Mar Rojo se espantó y retrocedió. E Israel siguió hacia la tierra prometida. Dios, esta noche el pueblo quiere esa promesa. Deseo que eso, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y la enfermedad les ha cortado el camino. Que tú mires esta noche a través de la sangre de Jesucristo y cuando estos pañuelos sean puestos sobre los enfermos en conmemoración de esta gran unción del Espíritu Santo, Cristo manifestándose aquí, sin sombra de duda, es el mismo Jesús mostrándonos que Él aún vive y que resucitó de entre los muertos. Que la enfermedad se espante cuando estas piezas sean puestas sobre los enfermos. Que retrocede y se vaya y que las personas sean sanas en el nombre de Jesucristo. Silenciosamente ahora, la Biblia está correcta. Y si Jesús está dispuesto a venir aquí y manifestarse a ustedes tan perfectamente, más allá de cualquier campo de psicología, más allá de cualquier emoción, un milagro perfecto. Un milagro no se puede explicar. Yo puedo ver que un hombre podría estar cojo de un pie y podría saltar bajo una emoción. Correcto. Pero ¿quién podría decirle lo que ha hecho y de dónde viene y lo que está sucediendo y lo que será? Y yo les reto a ustedes. Nunca ha fallado ni una vez en las decenas de miles de veces de alrededor del mundo. Tenemos muchas personificaciones. Yo lo sé. Tienen que venir las personificaciones carnales. Y eso es, no, eso solo hace que lo verdadero brille más. Eso hace a Jesucristo real. Aquí está Él esta noche. Él está en nuestro medio, el mismo Espíritu Santo que usted ha recibido. Y Él les permite hablar en lenguas y hacer las cosas que han hecho esta noche. El mismo Espíritu Santo les está dando la señal de Sodoma para que se salgan de este tipo de cosas. La hora en que arderá este mundo está a la mano. Hay una bomba más allá con un número. Huyan a Cristo rápidamente. Él también dijo en las Escrituras, las últimas palabras que salieron de sus labios, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Voy a ver si lo creen. Me pregunto si pudiéramos llevar a cabo una línea rápida chapada a la antigua de Arkansas por un minuto. ¿Lo creerían? ¿Les gustaría ver eso? Las manos puestas sobre ustedes. ¿Les gustaría que se hiciera eso? La congregación dice amén. Yo no sé cómo los controlaremos. Dudo que pudiéramos hacerlo. ¿Creen ustedes que pudiéramos?
El hermano Samuel Johnson dice, creo que podemos, amén. Yo no sé cómo lo haremos, pero podemos intentar si ustedes son reverentes, amén. 114. Que aquellos que están allí, que sección por sección. Muy bien, que aquellos que están allá atrás, que tienen tarjetas de oración, vengan adelante, alíñense en esa fila allí, sección derecha. Ahora, quiero que sepan, mis hermanos, hermanas, que ustedes no tienen que esperar a que venga alguien, algún evangelista especial. No, no, su pastor tiene el mismo. Ahora bien, él quizás no tenga ese don profético. Eso viene a uno en una generación. Pero mire, él tiene los mismos derechos a orar por ustedes que yo tengo. Ese discernimiento no los sana, solo los trae a Dios, conscientes de que usted está en la presencia de Dios. Párrafo 115. Pero el evangelista va a la ciudad, hace las oraciones, los bautismos. Luego las personas, cuando él se va, el pastor es, bueno, la gente piensa que su pastor no es nada. Su pastor es un hombre de Dios. Él los ha guiado hasta aquí. Él puede continuar guiándolos. Él es un hombre instruido de Dios. Yo creo que ustedes, cada uno, si vienen por esta línea de oración y no creen esto, absténganse de venir. Ustedes se pondrá peor. Pero si realmente cree cuando usted viene bajo manos ungidas de Dios, yo quiero que ustedes vayan a casa testificando del poder de Dios. Salga de aquí gritando y alabando a Dios que ya se acabó. Quiero que lo hagan. Párrafo 116. Quiero que estos pastores me ayuden. Deseo que el hermano Mori, el hermano Hooper, muchos de estos hermanos de aquí que conozco y este grupo fino de pastores de aquí que se paran y hagan una pequeña fila aquí. De esa manera lo hacíamos. No lo he hecho por años. Pero mientras el Espíritu Santo está todavía sobre mí, acabo de ver algo suceder justo en ese momento. Mientras Él está aquí, aún aquí, mientras pueda y mientras ellos tienen la misma unción y la misma autoridad, eso es todo. Vamos a imponer las manos sobre los enfermos. Y la Biblia dice, sobre los enfermos pondrán las manos sobre los enfermos. Ellos sanarán. La Biblia lo dice. Es la palabra de Dios. Vengan aquí, hermanos, vengan acá y formen una fila por aquí. Yo voy a pararme con estos hermanos. 117. Ahora cuando salgan, ustedes gente de este lugar, mientras salen, salgan, den la vuelta al edificio, vuelvan a entrar. Y ahora voy a pedirle a alguien que se pare aquí, tal vez ese hermanito aquí, venga aquí y encárguese de las filas, si lo desea, o algún hermano que se pueda parar aquí y los llame por sección. Que los ministros ahora, los ministros, siervos, ungidos de Jesucristo, solo se paren aquí. Alguien dice, hermana Jackson y hermana Ruden. Tengo un par de hermanos aquí que son de Jeffersonville. Algunos de mis asociados de las pequeñas iglesias hermanas del tabernáculo. El hermano Don Ruden. Un gran éxito. Orando por los enfermos. Don, ¿estás aquí? El hermano Junior Jackson. Un predicador metodista que bauticé en el nombre de Jesucristo. Y él recibió el Espíritu Santo. Este otro era un ministro de la Iglesia de Dios. Quiero que ustedes, hermanos, que oran por los enfermos alrededor del tabernáculo, vengan y se paren en esta fila con estos hermanos. Eso está bien. ¿No es cierto, hermano? Está bien, ¿verdad? Seguro. Los hermanos dicen, seguro. Sí, muy bien. Vengan y párense por ahí. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando, estamos lecturando ya por finalizar este glorioso mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí, servicio realizado en Home Prince, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Para continuar y finalizar este mensaje, hermana Reina, en los párrafos 118 al 125. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 118. ¿Dónde está el hermano Wilber Collins? Otro ministro, un ministro metodista que hace poco recibió el Espíritu Santo y fue bautizado.
Me gustaría que él viniera. Su niñito el otro día estaba muriendo, el otro día con fiebre reumática y el doctor dijo, ni siquiera le permitan alzar la cabeza para ponerle un tubo por su boca. Yo venía de Tucson de predicar los siete sellos y cuando lo hizo levantó al bebé de la cama y lo trajo aquí. Y apenas entró y el Espíritu Santo dijo, así dice el Señor, lleva el bebé a casa, está sano. Él jugará con mi niñito. Aquí está el hermano parado, aquí ahora. Su esposa está aquí adentro. Supongo que Mickey mismo está sentado aquí, ¿correcto? ¿Dónde estás, Mickey? ¿Dónde estás? Y los doctores, allí está un misterio. El doctor dijo, las autoridades de salud introdujeron al niño rápidamente allí. El doctor fue y lo examinó. Se rascó la cabeza, dijo, no queda nada de eso en él. ¿Qué es? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amigos, la razón por la que llamé a estos hombres, ellos son ministros, son pastores, son hombres llamados a orar por los enfermos, igual que yo o que cualquier otro hombre. Y quiero que ustedes sepan que su pastor tiene autoridad para hacer esto. No tienen que esperar ahora al Robert o Jack Jones o a mí o a nadie más. Jesucristo es omnipresente. Ustedes creen en él. Su pastor ha sido llamado para hacerlo. Si usted nunca ha sido bautizado después de esta reunión, consulte con su pastor. Arréglese bien con Dios. Si no ha recibido el Espíritu Santo, vaya a su iglesia. Él lo instruirá en lo que tenga que hacer. 120. Ahora, mientras pasan, oren. Y quiero que cada persona aquí, cada individuo, quiero que oren. Quiero que solo vayan pasando por la línea. Nos pararemos aquí con este grupo de hermanos poniendo las manos sobre estas personas. Este pastor se va a parar aquí y llamará a las líneas. Y cuando usted pase bajo estas manos ungidas, yo voy a orar por ustedes ahora y ellos van a orar por ustedes. Y cuando pongan sus manos sobre ustedes, recuerden, ustedes están tan sanos de la misma manera que fueron salvos. La Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios. Él lo hará, si usted lo cree, pero si no lo cree, no va a funcionar. Y él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen las manos, sanarán. Se acaba cuando ellos ponen las manos sobre ustedes, si lo creen. ¿Lo creen? La congregación dice amén. ¿Creen esta noche que han visto algo tan verdadero como lo que aquella madre sierva pudo producir, ver a Jesucristo manifestándose él mismo entre nosotros? Si ustedes creen que él está aquí, digan amén, amén. Entonces él está aquí. 121. Inclinemos nuestros rostros ahora. Está aquí. Esta aquí es mi oración por ustedes con todo mi corazón. Padre Celestial, yo te amo. Tú eres mi vida. Tú eres mis esperanzas, mi Dios, mi Rey, mi sanador, mi guardador. No solo eso, yo expreso los sentimientos de cada cristiano creyente aquí. Eso es lo que tú eres. Aquí están parados hombres. Algunos de los que se paran aquí, ellos mismos están enfermos. Yo sé que lo están. He visto tu espíritu sobre ellos hace apenas unos momentos, conociendo los ministros enfermos, pero sus corazones están con esta congregación de personas, dejando su propio lugar, parándose aquí en la línea de oración para orar por sus ovejas. Dios, bendice a aquel hombre, bendice a cada uno de ellos. Mientras nos paramos aquí como representantes tuyos esta noche de esta verdad, la verdad de la Biblia, que cada uno de estos hombres sean tan ungidos que el Espíritu Santo, que cuando ellos pongan sus manos sobre la gente, que haya tal fe que impacte a la persona hasta que acepten el don dado por Dios de sanidad que les has prometido, Señor.
y que cada uno que venga esté tan lleno de expectación, de modo que sepan que están pasando bajo la sombra de la cruz, donde la sangre de Jesucristo hace expiación por nuestra confesión, y su gran presencia augusta aquí con nosotros ahora, que prueba que Él no está muerto, Él se ha levantado de entre los muertos y está viviendo entre nosotros. Entonces nuestros corazones arderán cuando vayamos a nuestros diversos hogares esta noche diciendo: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Pido que tu poder les dé tal fe en estos próximos minutos para esta gente enferma, que no haya ni una persona enferma en nuestro medio. Yo reto a todo diablo que tiene atada a esta gente con la autoridad de la palabra de Dios y la presencia de Jesucristo, quien derramó su sangre para hacer que cada palabra sea una realidad para cada persona que cree. Satán, estás derrotado. Tu tiempo está a la mano. Deja a estas personas en el nombre de Jesucristo. Sal de ellos. Nosotros movemos a Dios poniendo las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Comiencen la línea de oración. Un hermano canta: solo creed, mientras el hermano Branham y los ministros imponen las manos y oran por los enfermos. Todos en oración. Ahora todos en oración. El hermano Branham y los ministros continúan orando e imponiendo sus manos sobre la gente mientras pasan por la línea de oración, mientras el hermano Johnson sigue dirigiendo a la congregación cantando "Solo creed" varias veces. Que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Al irnos de eso, de ese calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseándonos vernos otra vez. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, que esto sea el contacto de las manos de cada uno de los hombres que ministran, que la palabra de Dios conceda que la virtud que levantó a Cristo de los muertos y lo ha mantenido con nosotros por estos 2000 años, que una almas por la eternidad y que sane a los enfermos en nuestro medio, Jesucristo, por estos pañuelos, estos retazos, que el poder de Dios sea sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. 125. Ahora que la congregación entera que cree con todo su corazón que Jesucristo mantendrá su palabra. Si Él guardó su palabra por 2000 años y dijo que esto sucedería en el tiempo del fin, ¿a qué ha sucedido? Guardará su palabra que dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo creen? ¿Lo aceptan? Entonces, alcemos juntos nuestras manos y alabemos a Dios. El hermano Branham y la congregación alaban a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este mensaje glorioso titulado "Uno más grande que Salomón está aquí", servicio realizado en Corn Springs, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, la lectura de esta tarde y noche se titula "El tercer éxodo", servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Iniciamos a la mucha honra la lectura de este glorioso mensaje. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar.
Con nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay alguna petición especial que quisieran darla a conocer delante de Dios. Solo levanten la mano y en su corazón mantengan su petición. Párrafo 2. Padre Celestial, estamos agradecidos por esto. Otro momento de estar reunidos de este lado de la eternidad. Y estamos buscando esta mañana la renovación de la fuerza que viene de ti para darnos valor para la jornada que está por delante. Nos hemos reunido como los hijos hebreos los hacían temprano en las mañanas para recoger el maná que había sido provisto para ellos durante la noche, para sustentarlos to durante todo el día que venía. Nosotros nos reunimos por el maná espiritual en esta mañana para que nos dé fuerza para la jornada. Detrás de cada una de esas manos que se levantaron, tú conoces todo de lo que ellos tienen necesidad, Señor. Y uno, mi oración con la de ellos, delante de ti, para que tú suplas cada necesidad que ellos tengan. Sana a los enfermos y a los afligidos, Señor. Sabemos que tú eres Dios y que puedes hacer todas las cosas y has prometido hacerlas y solo podemos hacer lo que la alabanza nos ha pedido. Solo creer. Y así como escuchábamos las palabras gloriosas de caminar y hablar con el Rey, ahora Padre Dios, bendice tu palabra mientras salen esta mañana y que encuentre su lugar de descanso en nuestros corazones para que ella traiga a cumplimiento las cosas por las cuales pedimos. Padre, en el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermana. Creo que ha sido dicho, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Párrafo 4. Al salir de Hastings ayer, el hermano Mori estaba diciendo, hermano Branham, dijo usted, ¿no iría usted a Texas conmigo a la convención de allá? Dijo, para descansar un par de días. Yo dije, yo tengo dos servicios mañana. Él dijo, ¿dos servicios? Yo dije, sí. Dijo, tan duro como usted estuvo predicando aquí, dijo, un hombre debería descansar una semana después de cada predicación. Dijo, por ejemplo, un pastor, él da su mensaje el domingo en la mañana y demás, dijo, y luego él descansa el resto de la semana. Y luego, y quizás eso sería unos 30 minutos o algo. Y dijo, usted predicó aquí como 2 o 3 horas cada vez. Dijo luego día tras día y algunas veces 2 veces al día y luego tiene una línea de oración, todo ese discernimiento. Dijo, ahora usted dice que se va a casa y que va a tener 2 servicios del domingo. Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿cómo lo hace usted? Yo dije, mi ayuda viene del Señor, ven. La hora es tarde. Como alguien dijo hace un rato en oración, al momento que yo iba entrando, la hora es tarde y la necesidad es grande y nosotros estamos aquí para tratar de poner nuestra parte, para ayudar a esta gran hora en la que estamos. Párrafo 5. Ahora, si es la voluntad del Señor, esta noche yo quiero hablar sobre el tema, ¿es su vida digna del Evangelio? Siendo que yo quiero grabar eso. Y ahora, yo no sé si ellos van a grabar esto esta mañana o no. Yo veo a algunos en el cuarto. Están algunos de los hermanos allí. Me supongo que lo harán. Dice, yo pensé que el hermano Neville haría eso. Le pedí el domingo pasado que solo siguiera con su mensaje y entonces que me permitiera decir algo después de él. Pero si ellos quieren grabar la lección de la escuela dominical, bueno, estaría bien. Para vosotros. Y después. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo, eso es, si el Señor lo permite y estamos aquí, yo quiero hablar sobre el tema del cual yo he querido por mucho tiempo y prometí que primero predicaría los mensajes de esa índole en el tabernáculo, esos mensajes para grabación. Yo quiero acusar a esta generación por crucificar a Jesucristo el próximo domingo por la mañana, si es la voluntad del Señor. Y ahora, en esta noche, a las 7 en punto, o a las 7:30 es el mensaje. Es su vida digna. Párrafo 7. Ahora, algunas veces predicando estos mensajes de esa manera,
Yo digo cosas que son muy cortantes. Y yo no lo digo exactamente por esta iglesia aquí o algo. Recuerden, cuando yo estoy predicando, eso va alrededor del mundo. Ven. Y tenemos un ministerio de cintas alrededor del mundo. Y ellos llevan estos mensajes allá, a las junglas y todo. Y el Espíritu Santo algunas veces me guía a decir algo que pudiera ser la mera cosa que Él quiere para alguien más, alguien allá en Australia, en alguna parte o algo así. Así que quizás en algunas condiciones usted diría, bueno, mire, esa condición no existe aquí. ¿Por qué dice Él eso? Quizás es para alguna otra parte, ven ustedes. Así que sí, estoy seguro que ustedes entienden eso, que estos mensajes no están dirigidos a nadie en particular. Solo están dirigidos a la iglesia como un todo, en todas partes, y a todo lo que el Señor nos guíe a decir y hacer. Para Bocho, tuve unos momentos gloriosos allá en Hot Springs. Y en una reunión pentecostal Chapada la Antigua, yo estoy seguro que muchos de ustedes están convencidos que esa gente allá en Pentecostal, usted que fueron allá, bueno, simplemente yo no conocía al grupo. Yo debía haber ido allá por una semana y estuve por 2 o 3 días, pero yo quiero decir una cosa. En esa reunión ellos ciertamente tenían fe para creer. Si alguno de ustedes estuvo allá, lo cual yo sé que esta señora aquí sentada en la esquina, yo no sé quién es ella, o aquí, yo sé que ella estaba allá. Yo sé que un par de hermanos estaban allá, el hermano Jackson, ellos y el hermano Palmer. Párrafo 9. Eso es lo que la gente recibe cuando ellos tienen fe. ¿Ven? ¿Se fijaron en esa línea de sanidad? No hubo ni uno de que entrara o saliera, que Dios no lo sanara. ¿Ven? Bien, y así que cuando ustedes tienen fe, y otra cosa, pudiera haber algunos de ustedes que no pudieran entender esa emoción de danzar, de gritar. Bueno, ellos no están mirando a una cierta persona, ellos solo están gritando delante de Dios. Bien, eso está bien, pero yo quiero decir que es uno de los grupos de mujeres de apariencia más decente que alguna vez yo había visto, con ese cabello largo. Y gente de allá, de los bosques, de allá, de lo remoto. Pero yo no creo que vi a alguien por ahí con este tipo de apariencia moderna. Ustedes saben lo que quiero decir. Con toda clase de maquillaje y cosas puestas. Eso lo demuestra. Yo pudiera no estar de acuerdo con todo lo que ellos enseñan, pero de seguro puede estar de acuerdo en eso. Ellas se miraban como cristianas para mí. Párrafo 10, por último. Así que el Señor me guió a hablar sobre un tema ayer o anteayer o mediodía. Solo una vez más, Señor. Y en la iglesia, algunos de ellos allí no sabían que yo hice eso con un propósito, porque el Señor me guió a hacer eso. Ese grupito se estaba desviando en algo y el Señor me ayudó a hacerlo. Así que eso fue maravilloso. Dios, ciertamente. Ustedes saben, las cosas pasan. Si ustedes no tienen un ojo espiritual, ustedes no lo captan. Ven, tienen que mirar con anticipación para esas cosas. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El Tercer Éxodo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con el mensaje, el tercer éxodo. Párrafo 11. Yo entré y este hermano Ungren es como la segunda vez que yo he escuchado al hombre cantar. En el momento que yo entraba en el cuarto, él estaba cantando. Yo camino y hablo con el rey. Yo pensé, ¿no es eso hermoso? ¿Cómo es que el rey siempre ven caminando y hablando? Eso significa que es un compañerismo constante, no solo en la iglesia, sino en todas partes, caminar y hablar con el rey. Y allí miré en la pared y allí estaba una tarjeta puesta en el cuadrito allí.
Una clase de escena que un hombre llamado Jorge Todd me había pintado. Yo no sé por qué el hombre lo hizo. Tal vez, quizás, él no pensó y él lo pintó. Es un cuadro de una montaña allá en el bosque y el arroyuelo formando pequeñas olas en su descenso. Y al otro lado del arroyuelo está parada una venada y un venadito con sus orejas paradas, mirando al otro lado del arroyuelo. Yo no sé si el señor Todd está aquí, yo no lo conozco, pero quiero decir esto, que el señor me habló cuando miré ese cuadro, y quizás él no sabía cuando él lo estaba pintando. ¿Recuerdan mi pequeña historia respecto a la venada que el hombre iba a matar cuando la llamaba? Bueno, ella está allí con su venadito, al lado de las aguas de vida. ¿Ven? ¡Inspiración! ¿Cómo esa madre venada y su venadito estaban allí? Y yo pensé, sí. Y al otro lado, en donde está, al otro lado de los árboles siempre verdes, yo tengo una madre e hija allá también, que están esperando allí. Gracias, hermano Jorge Todd, si el hombre está aquí en esta mañana. Ahora voy a empezar la lección de la escuela dominical. Yo por lo general soy algo extenso en ello. Hay algo que continúa moviéndose en mi corazón. Yo no sé desde ayer. Ahora nosotros, si el Señor es un tema. Yo me estoy envejeciendo y yo no sé cuánto más voy a estar aquí. Pero hay una gran pregunta en la iglesia que tiene a los hombres en desavenencia. Y en diferentes ideas, como el comer de la manzana. Y yo prediqué sobre el mensaje, y yo creo firmemente, puedo probarlo por las escrituras, que no fueron manzanas, ¿ven? Causó mucha confusión. 14. Así que quizás antes que nos vayamos, tenemos que regresar ahora, como en 30 días, ustedes saben, regresar a Arizona. Y así que antes que me vaya, si es la voluntad del Señor, me gustaría tomar la escritura y que no lo graben. Si lo graban, no vendan la cinta, no permitan que salga. Yo quiero explicar la genuina verdad de casamiento y divorcio. Es una pregunta. Y estas son las últimas horas, cuando todos los ministerios de Dios deberían ser consumados. Y ayer, cruzando las montañas como al amanecer, el Espíritu Santo parecía decirme, graba eso y guárdalo. Yo no sé por qué. La genuina verdad de casamiento y divorcio. Algunos de ellos dicen, la gente puede casarse si ellos pueden jurar que estaban en adulterio. Y otros dicen, bueno, si ellos se maltratan uno al otro y ellos no pueden vivir juntos, es mejor vivir en paz en la tierra que vivir en el infierno en la tierra. Y todas esas diferentes controversias. Y algunos los casan de cualquier manera. Y algunos quieren rociar agua bendita sobre ellos y los regresan a ser vírgenes. Y dicen, ellos nunca estuvieron casados. Y los bendicen y los meten otra vez a la iglesia. Hay toda clase de confusión. Pero si hay tanto así de confusión, hay una verdad en alguna parte. Yo creo, y digo esto con reverencia, yo creo que el Señor me lo ha revelado, y yo, la verdad, y si llegara a las iglesias, haría pedazos la cosa, lo cual quizás debería ser, pero es, yo preferiría permitir que los pastores, solo permitir que los pastores de las iglesias reciban la cinta y que ellos la toquen y entonces ellos puedan guiar de allí en adelante. Pero me gustaría grabar solo eso para mostrar la genuina verdad de ello. Yo creo que esta es la hora cuando estos misterios han de ser consumados, terminados. Han sido tocados superficialmente por todas las edades, como lo hemos dicho en las cintas. Como lo hemos dicho cuando trajimos esos 7 sellos y esas 7 edades de la iglesia. Y ahora estamos encarando un tiempo para las 7 trompetas.
y luego las copas. Y quizás pudiéramos poner 2 semanas de reuniones y poner ambas juntas. Me gustaría grabarlo. Y entonces, aparte de eso, yo estoy procurando ahora corregirlos y hacer libros de ellos, de las edades de la iglesia, 7 libros de la edad de la iglesia, 7 cintas, y hacerlo de esa manera. Podemos hacerlo tan barato como sea posible, para que todos puedan obtenerlo. Entonces, si el Señor tarda y yo me voy, ustedes verán que las cosas que yo he dicho en el nombre del Señor sucederán exactamente como fue dicho. Nunca ha fallado todavía, y algo de ello tiene que suceder después. 16. Y yo confío que el Señor nos permitirá hacer eso rápidamente. Notificaremos a la gente con tiempo, porque hay muchos que les gusta venir y oír esas cosas. Y yo aprecio eso. Si nadie lo creyera o lo escuchara, qué bien me haría a mí pararme aquí y decir algo acerca de ello. ¿Ven? Sería como echar pan sobre las aguas. Sería como, si nadie lo iba a creer, entonces sería como echar perlas delante de los cerdos. Pero hay millares de millares que creen eso, ¿ven? Y ellos se aferran a cada palabra. Y nos gustaría tener tantos como sea posible. Cuando nosotros estemos listos para tener estos servicios y para la gloria del Señor. Y confiamos que Dios nos los dará. Y yo no quiero hacer eso hasta que esté divinamente inspirado para hacerlo. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Ve? Usted no debe adelantarse. Si usted corta su trigo antes, si ellos meten la cosechadora, trilladora, antes que esté maduro, usted perderá la mayor parte de su trigo, ¿ve? Así que cuando la hoz está lista para meterse, Dios la meterá. Entonces, segaremos. Amén. 18. Pero yo solo... Así que me siento presionado de esa manera. Yo pensé que se iría de mí en un ratito. Todo el día de ayer no pude quitármelo de mi mente. Toda la noche, anoche. Me fui a acostar alrededor de las 12. Dormí como 3 horas la noche anterior. Y anoche yo no podía dormir. Todavía algo me decía, graba eso. Casamiento y divorcio. ¿Ven? Así que yo, si el Señor lo permite, si eso continúa en mi corazón y el Señor me muestra algo más sobre ello, bueno, entonces... Yo haré, pueda que grabe eso, ¿ven? Pero recuerden, únicamente para los ministros. Ustedes vengan, pero solo escuchen. Pero la cinta misma, que ¿ven? Porque se difunde entre las congregaciones y para algunos es de esta manera y para otros de esa manera. Sacan su propia opinión. Y yo quiero que los hermanos ministros tengan esto en su propio estudio y luego que ellos decidan de allí en adelante, porque ellos son los que son responsables. Ellos lo son. Me gustaría ir allá y tocársela al juez. Algunos de estos jueces de paz. Sí, 19. Veremos lo que el Señor dijo respecto a esto. Casamiento y divorcio. Es más sagrado que lo que la gente piensa que es y armoniza exactamente con la simiente de la serpiente. Es exactamente la misma cosa, solo que es yendo más adelante. Esos son esos misterios. Recuerden, en los días del séptimo ángel, todos los misterios de Dios deberían ser consumados. Esas cosas desconocidas que el Señor terminará. Ahora, hasta aquí. Párrafo 20. Ahora recuerden, es a las 7:30 cuando ustedes empiezan su reunión. El hermano Neville dice sí. Ahora, hermano Neville, si usted tiene un mensaje para esta noche, predíquelo, ¿ve? No, señor. No me tomará más que 1 hora o 45 minutos y grabaré el resto de ello. Me gusta escuchar al hermano Neville, lo amo. Él es mi hermano y yo pienso que él es un predicador maravilloso, un ministro admirable. Y yo, una cosa respecto al hermano Neville que me gusta, que cuando él dice algo, él vive lo que él está hablando. Ahora, esa es la cosa principal.
Ustedes saben, ustedes pueden vivirle a una persona un sermón mejor que predicarle uno. Porque ustedes mismos son epístolas escritas, leídas de todos los hombres. Ahora, antes que nosotros, Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando que hemos iniciado en la lectura esta tarde un nuevo mensaje titulado El Tercer Éxodo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 21 dice, podemos abrir las páginas, pero Dios tiene que abrir esta lección de escuela dominical, así que solo pidámosle a Él que lo haga. Padre Celestial, nosotros por fe miramos hacia el futuro. Yo estoy mirando ahora por fe hacia la venida de algo, Señor, sobre la tierra que va a reunir a tu pueblo. Cuando vemos a las iglesias denominacionales tan sujetas a su propio credo y haciéndose tan diferentes, eso realmente está empujando a la gente a salir, a igual como fue en Egipto, levantándose un faraón que no conocía a José. Como fue en Alemania y allá en Rusia y en Italia, la gente levantó a José, el hermano Branham dice a José, lo cual traducido es Joséses, a Hitler y Stalin, Mussolini, quienes odiaron a los judíos. Ellos tenían que regresar a su tierra natal. Dios, tú tienes maneras de hacer las cosas que nosotros no entendemos. Y tú los prometiste, presionaste, perdón. Sin hogar en Alemania, les quitaron todo aquello. También en Italia, Rusia, sin lugar a dónde ir, y ellos fueron enviados de regreso a su tierra natal, solo para cumplir la palabra. ¡Oh, la mano amorosa de Dios! Como algunas veces se mira cruel, de la manera que la gente sufre, pero eso todavía es la mano tierna de Jehová, guiando a sus hijitos. Te damos gracias, Señor. Ahora pido Dios, mientras veo el día en el que la denominación está presionando a los creyentes, excomulgándolos, diciendo que sus nombres deben estar en el libro de ellos o están perdidos y que no tengan nada que ver con el otro grupo. Es solamente la mano tierna de Jehová guiándolos al árbol de la vida. Yo pido Dios eso para cada uno. Yo sé que serán guiados porque es tu palabra y ella no puede fallar. Y permite que seamos guiados al árbol de la vida, para que seamos poseedores de vida eterna, que veamos la mano de Dios y mediante los ojos de fe, miremos más allá de estas sombras en las que estamos caminando hoy y veamos la tierra prometida que está un poco adelante. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor. Estas cuantas escrituras y notas que tengo escritas aquí, que el Espíritu Santo venga ahora. Mientras yo mismo me dedico en la circuncisión de la lengua y del pensamiento y de la mente, y la iglesia dedica sus oídos de entendimiento, sus corazones, todos nosotros, juntos, para que tú nos hables por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de la palabra, Jesucristo, lo pedimos. Amén. Párrafo 23. Ahora, abran sus Biblias al libro de Éxodo. Y ahora, yo quiero leer una porción de la escritura de Éxodo, el capítulo 3, del 1 al 12. Escuchen atentamente mientras leemos Éxodo, el capítulo 3, del 1 al 12. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión por la cual la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, quiero darte énfasis a eso. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, heteo, heveo, jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. Párrafo 24. ¿Se fijaron? Yo he descendido. Pero yo te estoy enviando a ti. Dios yendo en la forma de un hombre. Ve. Permítame leer el versículo 10 otra vez. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve. Porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas venido. Perdónenme. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No habiéndome fijado antes, pero sintiéndome muy profundamente inspirado por el Espíritu en esta mañana, acabo de captar eso. Dios enviando a su siervo de nuevo al lugar de donde había corrido. Él le dio a él la señal de un monte. Nunca lo había notado hasta ese momento. Esto será una señal eterna para ti. Ven. Párrafo 25. Ahora, vamos a hablar en esta mañana sobre el tema del segundo éxodo del pueblo de Dios o del llamado del pueblo de Dios a salir fuera. Éxodo. Significa sacado, llamado fuera, llevado de, y yo quiero usar eso como un tema del segundo éxodo del pueblo de Dios. El hermano Branham lo titula El tercer éxodo en el servicio de la noche. Párrafo 26. Ahora, ellos habían tenido muchos éxodos, por supuesto, pero yo estoy hablando del tiempo cuando Dios llamó a un éxodo. A una separación de donde ellos estaban en ese tiempo presente. Aquí Dios se estaba preparando para cumplir su divina palabra prometida que Él le había dado a Abraham y a Isaac y a Jacob. Años, cientos de años habían pasado, pero sin embargo Dios nunca olvida su promesa. En la sazón que el tiempo de cumplimiento, Dios siempre hace efectiva su promesa. Por lo tanto, ustedes pueden estar seguros que lo que Dios ha prometido en esta Biblia, en lo que va a hacer, no hay necesidad de tratar de pensar algo más y decir, bueno, el profeta quizás estaba errado o eso no pudiera suceder en este día. Parecía casi imposible en aquel entonces, más imposible que lo que hoy parece. Pero Dios lo hizo de todas maneras, porque Él prometió que Él lo haría. Y miren cuán sencillo Él lo hace. Y oh, he descendido, y oh, oí el clamor, y oh, recuerdo mi promesa. Yo he descendido para hacerlo. Yo te estoy enviando a ti. Tú hazlo. Yo voy a estar contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Mi presencia que nunca, nunca falla, estará contigo a donde quiera que tú vayas. No tengas temor. Ven, yo he descendido para liberar.
Yo estoy seguro que la mente espiritual capta eso. Ven, ven, yo te voy a enviar a ti para llevar a mi pueblo a un éxodo, para llamarlos fuera. Y yo estaré contigo. Párrafo 27. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo podemos descansar? ¿Cómo puede la fe captar esa ancla allí? Ven, Dios lo va a hacer. Él lo prometió. No importa cómo, cuáles sean las circunstancias o lo que alguien más diga, Dios lo va a hacer de todas maneras porque él lo ha prometido, o él lo prometió, perdón. Y él lo hace tan sencillo que se pasa por encima del entendimiento de la mente culta que procurará razonarlo. ¿Cómo pudiera ser? Ahora, yo no quiero decir que un hombre con una buena y vigorosa inteligencia y fina educación, que ese hombre no lo entendería. Eso está bien y maravilloso, mientras él no use eso para razonar, sino esa cultura que él tiene para creerle a Dios, que sea convertida a la simplicidad de escuchar a lo que Dios ha dicho y creerlo, entonces su cultura le ayudará. Fíjense, pero cuando el hombre trata de razonarlo, no se supiera hacer, no se pudiera hacer. Entonces eso lo desvía de Dios constantemente, todo el tiempo, cuando él está tratando de escuchar lo que su propio entendimiento le dice. Ven, si ustedes no lo entienden y la Biblia dice una cierta cosa, solo puntualícenlo con un amén. Déjenlo así de esa manera. Párrafo 28. Ahora, en lugar de referirme a estas escrituras, ustedes pueden anotarlas en esta lección de escuela dominical. Pero yo lo haría quizá si ustedes quisieran leerlas. Pero en primer lugar, tengo tantas aquí. Veamos. Antes que podamos darnos cuenta lo que este éxodo significa, yo voy a tipificar el éxodo de hoy. El éxodo de aquel entonces con el éxodo de hoy. Y ver si no va exactamente paralelo. Uno de ellos es natural. Y la mismísima cosa que él hizo en lo natural, él lo está tipificando otra vez. Un antitipo en lo espiritual. Un éxodo espiritual. Amén. Párrafo 29. Es maravilloso ver la palabra de Dios. ¿Cómo pudiera alguien decir que ella no está inspirada? Esto fue hace como unos 2.800 años, ustedes saben. Y cómo él prometió eso y lo que él ha hecho y lo dejó allí como ejemplo de cómo él hace que la sombra de algo testifique de lo positivo. Yo hablaré de eso en esta noche entre la luna y el sol, si es la voluntad del Señor. Pero primero debemos revisar en Génesis para ver por qué ellos estaban en Egipto. ¿Por qué estaría el pueblo de Dios fuera de esa tierra? Después de todo, Dios prometió eso, allí en donde fue el principio, en Palestina, con Abraham, Isaac y Jacob. Dios les dio esa tierra y dijo, esta es. Oh, entonces, ¿por qué no estaría el pueblo en el lugar de Dios les proveyó? Esa es la pregunta de hoy también. Dios nos dio un Pentecostés. Él nos dio el libro de los Hechos. Él nos dio el Espíritu Santo para dirigirnos y guiarnos. Él nos dio una tierra. ¿Y por qué estamos fuera de ella? ¿Por qué está la iglesia fuera de ella? ¿Por qué no está la gran iglesia cristiana hoy viviendo otra vez como en el libro de los Hechos, produciendo la misma cosa? ¿Hay alguna razón por ello? Párrafo 30, por último. Todos nosotros sabemos que estamos desunidos. Y estamos en una condición terrible. Y la condición más terrible en la que el cristianismo alguna vez haya vivido es hoy. Y estamos en la mera orilla o en el borde de un grande y terrible juicio que está preparado para la iglesia. Y antes que pueda suceder este juicio, Dios está llamando a un éxodo, así como Él lo hizo en aquel entonces. Los pecados de los amorreos estaban apilados. Así que él está llamando a un éxodo espiritual. Ahora, regresemos solo un momento en tiempo y démonos cuenta. Ellos fueron a Egipto, todo por causa de celos a un hermano.
Esa es la razón que Israel estaba en Egipto, en ese tiempo, fuera de la tierra. Recuerden, las promesas de Dios eran únicamente mientras ellos se quedaran en esa tierra. Amén. Amén, mis amados hermanos. Un glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana regresaremos con mucha alegría, con mucho gozo, a continuar con la lectura de este mensaje titulado El Tercer Éxodo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, no nos cansaremos de agradecerte por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Padre, por habernos abierto ese séptimo sello, Señor, por haber captado, Señor, Apocalipsis 17, Señor, que iba a venir un mensajero, un profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios tuyos, oh Padre. Y esa es la razón, es el motivo que nos encontramos siguiendo el orden cronológico, como tú nos dispusiste, Señor, en cada uno de vuestros corazones, de lecturar cada tarde, oh Padre amado. Señor, Dios Todopoderoso, sé que hay por delante algunos conflictos, pero eso no nos parará de continuar, Señor. Solo tu gracia nos llevará hacia donde tú está provisto, Padre. Porque siguiendo en Filipenses 1:6 dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, oh Padre amado. No es por gusto que las palabras están escritas en la Biblia, Padre. Y muchas gracias por aquellos varones quienes transcribieron para que nuestra lectura sea fácil, oh Padre. Qué valiosos hombres tú le enviaste al mundo, Padre, para hacer que la lectura sea muy, muy fácil, oh Padre. Ellos pusieron una coma, un punto, dos signos de admiración, signos de interrogación. Y tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley. Todo se ha cumplido, Padre. En cada tiempo tú has enviado, Señor, varones para glorificar tu santo nombre y que tu palabra sea cumplida, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos y regresaremos contentos y alegres, oh Padre, para continuar alimentándonos de esta comida especial de los águilas en este último tiempo. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Trompeta de Dios. En sinceridad, clamamos.
sello del séptimo sello y la séptima trompeta. La séptima trompeta.